Hoy, 25 de agosto en Semezatel. Tendremos la plática de búsqueda intencionada de bacterias resistentes en ambiente hospitalario. El Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE nos hablará sobre cáncer en adolescentes y adultos. Presentaremos una conferencia con el tema de infecciones en niños con cáncer y trasplantes, medidas de prevención y profilaxis. Tendremos una conferencia de modelo centrado en la familia como cuidado integral del niño hospitalizado. Esperamos sus diagnósticos y comentarios de la sesión clínico-patológica a 19:38. Comenzamos. Continuamos con búsqueda intencionada de bacterias resistentes en ambiente hospitalario. De bacterias resistentes en búsqueda intencional. Búsqueda intencionada de bacterias resistentes en ambientes hospitalarios. ¿Por qué este tema? Es importante considerar que la Organización Mundial de la Salud desde el 2017 establece como una prioridad crítica a ciertos microorganismos que deberíamos estudiar o hacer guías y promover, precisamente guiar y promover la investigación en el desarrollo de nuevos antibióticos. ¿Por qué? Porque sin fin simplemente nos los estamos acabando o ya no los acabamos para algunos de ellos. Y algunos de ellos, estamos hablando de Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacterias, que son resistentes a carbapenémicos. Esto ya nos habló muy bien el doctor Roberto de todo ello, y me parece simplemente es enfatizar por qué en los ambientes hospitalarios tenemos que hacer búsquedas intencionadas de estos microorganismos. Y es imperante esa situación, porque si bien es cierto que sabemos cómo prevenir las infecciones de tipo nosocomial y que hablamos de 5 puntos estratégicos en qué momento no podrían o podría evitarse una infección nosocomial, también sabemos que existe el huésped o el hospedero con factores de riesgo. Existen los microorganismos en el ambiente hospitalario y van a existir una serie de ambiente alrededor de este paciente que nos va a llevar a que tengamos un contacto directo. Si nosotros no controlamos estos 5 puntos, en cualquier momento podrían ser infectados o podría causar una infección de tipo nosocomial. Entonces, esto es bien sabido por nosotros y es bien sabido que debemos de controlarlo. Pero, ¿qué pasa cuando el ambiente, sí, y los microorganismos que están presentes en ese ambiente superan las dosis infectivas? Y entonces ahí es donde puede entrar realmente un problema real para el paciente, ¿sí? Y sabemos también, porque es de todos bien conocidos para todos nosotros, que existe un contacto directo. Ese contacto directo es paciente médico, paciente enfermera, pero también tenemos otros factores que van a desencadenar esos contactos directos. Los familiares, cómo entran, inclusive aquí en el hospital se controla mucho esa parte, pero sabemos que que los familiares, lo que les llevan de comer, hay algunos juguetes, cómo se interactúa de repente paciente con más bien el
familiar con el médico y a su vez el familiar con el paciente. Es un contacto directo, pero la gran importancia que existen los contactos indirectos, es decir, cuando estamos interaccionando con todo el personal que existe en un hospital, ¿a través de qué? Pues de conversaciones, que estamos cerca, ahora con el cubrebocas me parece que estamos ayudando, también cuando se entra en contacto indirecto con microorganismos, ¿a través de qué? De las infusiones o de todo lo que se le hace, los vectores, mosquitos y otras cosas, y veamos aquí una gran cantidad de equipo, aparatos celulares, donde ya están interaccionando estos microorganismos de manera indirecta, y que nosotros lo portamos al paciente, o que podemos portarlo al paciente. Quería ponerles un ejemplo clásico de una infección de tipo nosocomial, y esto, digo, finalmente aquí lo van a recordar un poco, una Escherichia coli que pudo haber sido, que sabían que estaba provocando un daño, que fue, resulta ser que fueron enteroinvasivas, tres de ellas fueron enteroinvasivas y después surge una tiempo después. Este es un clásico ejemplo de un evento que se está suscitando en una sala con pacientes, y entonces, ¿qué es lo que se determina? Bueno, que sí, que el microorganismo es enteroinvasivo, pero no solamente es enteroinvasivo, sino que además dos de esas cepas tenían una relación clonal, y esta relación clonal se da entre la 401 y la 400, y dos casos que no están relacionadas clonalmente. Sabemos o se determina si fue brote o no fue brote, pues eso los epidemiólogos lo saben perfectamente bien, y nosotros lo que hacemos es determinar qué relación existe, y podemos hacer búsquedas intencionadas. Pero para hacer búsquedas intencionadas siempre va a haber por ahí una vocecita que nos dice que es un gasto innecesario, y que es un gasto innecesario porque simplemente debemos reforzar el lavado de manos de todo el personal del área de salud, y sabemos que con eso es suficiente o sería suficiente para evitar estas infecciones nosocomiales. Supervisar y rotar los diferentes tipos de antisépticos para disminuir el impacto de las infecciones que se hubieran presentado. Entonces, es decir, ya sabemos que existen una serie de medidas para evitar estos gastos innecesarios, porque realmente hacer una búsqueda intencionada que lleve a cultivos ambientales que estén orientados a vigilar y controlar las infecciones nosocomiales realmente es muy caro. Y es muy caro porque tenemos que hacer la búsqueda en las áreas donde estuvieron involucrados, y identificar a los microorganismos de manera intencionada, de aquellos que causaron el daño, pero hacerles también técnicas como los campos pulsados, multilocos y demás. Sabemos nosotros también que estos muestreos microbiológicos del aire y de esa superficie, fíjense, antes de los años 70, en los Estados Unidos se realizaban como un control rutinario del cultivo ambiental. Después de los 70, el CDC y la Asociación de Hospitales Americanos recomendaban que no era necesario realizar esos cultivos microbiológicos. ¿Por qué? Porque no había evidencia del nosocomio y la contaminación. Inclusive, decían, o se dice, se desconocen los estándares para valorar los resultados. Entonces, como no existe una verdadera relación entre lo que está sucediendo con la infección nosocomial y el muestreo ambiental, pues es para esto sería un gasto innecesario. Pero en realidad, ¿qué está sucediendo en el ambiente hospitalario? ¿Por qué debemos hacer una búsqueda? Fíjense, de las pocas cosas que se conocen son normas oficiales que tenemos, por ejemplo, del ambiente de salud ambiental del agua para uso y consumo humano. Tenemos pocos valores, y dentro de esos pocos valores permisibles para la calidad va a ser, fíjense, 2 unidades formadoras de colonias por 100 mililitros. Y entonces, ¿qué está pasando? Que nosotros tendríamos que identificar en las aguas potables
prácticamente nada, ¿no? No detectar organismos coliformes, cero entre ellos. Entonces, ¿qué sucede? Son los pocos datos que nos dan. También por ahí hay otros datos donde se manejan menor de 10 unidades formadoras de colonias en el aire, cuando es muestrado un metro cúbico de aire en quirófanos, por ejemplo, se considera limpio el ambiente si es menos de 10 unidades formadoras de colonias. Entonces, si se dan cuenta, realmente es como muy exigente de poder aislar estos microorganismos. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros aislamos más microorganismos de lo debido? ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablar de una búsqueda intencionada de bacterias resistentes? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que la resistencia bacteriana son tres eventos completamente diferentes. Es un evento de tipo genético, de tipo evolutivo, a través de mutaciones generadas por los propios antibióticos o por otras sustancias. Es un evento de tipo epidemiológico, que esto es lo que estamos más relacionados finalmente dentro de los brotes, que es la diseminación clonal, y eso es lo que nosotros quisiéramos ver siempre, es decir, un brote que está relacionado entre las clonas. Pero ¿qué pasa cuando hay un evento de tipo ecológico? ¿Qué significa eso? Que hay una presión de selección a través de uso de antibióticos. ¿Y qué pasa con ello? Nosotros sabemos que el hospital no es un área estéril. El hospital está abierto a todo tipo de microorganismos y esos microorganismos interactúan. Estaríamos hablando de un ambiente ecológico microbiano, donde puede haber virus, hongos, bacterias, ¿sí? Parásitos, fagos, pues una serie de componentes que también liberan estos microorganismos y que van a estar interactuando completamente en el ambiente hospitalario. También sabemos, ¿sí?, de qué manera es la forma en la que se transfieren esos mecanismos de resistencia. Y sabemos nosotros que los plásmidos van a jugar un papel muy importante precisamente en esta transferencia de resistencia bacteriana. Y lo extraño es que, a pesar de que conocemos mucha información ya desde hace más de 20 años, 30 años, todo lo que podemos saber sobre plásmidos, cómo se unen, e inclusive sabemos que un plásmido puede pertenecer al cromosoma, es decir, integrarse al cromosoma o eliminarse, o al menos eso es lo que nosotros sabíamos en este momento. Pero ahora resulta ser que con toda esta estas nuevas metodologías, como son la secuenciación masiva, nosotros hemos encontrado cosas que nos pueden sorprender. ¿Y qué nos puede sorprender? Pues precisamente que estos plásmidos pueden jugar un papel muy importante y preponderante en que permanezca la resistencia bacteriana dentro de esta ecología de microorganismos ambientales dentro del hospital. Si lo podemos tener en la comunidad, si lo podemos tener en cualquier otro, obviamente el hospital, donde existe un factor de riesgo de pacientes y el factor de presión de selección, que son los antibióticos, pues obviamente estos plásmidos pueden transferirse de una bacteria que lo tiene a otra que no lo tiene, pero que tiene que ser receptiva. Y fíjense, existen ya algunas teorías, ¿sí?, que sabíamos nosotros a nivel de poblaciones, que una que tenía un plásmido se lo podía pasar a otra. Pero eso lo sabemos siempre y cuando esa bacteria sea capaz de aceptar los plásmidos. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de poblaciones que no solamente tienen un plásmido, sino tienen dos o tres, o inclusive pueden tener un índice de plásmidos hasta 20 plásmidos diferentes en 20 especies distintas? Entonces, esto es lo que realmente está sucediendo en un ambiente de tipo hospitalario, y en esos ambientes de tipo hospitalario va a haber una abundancia donde los plásmidos se pueden quedar en ciertas especies
prevaleciendo, y eso estamos viendo en los últimos años. Estamos viendo que ya una, por ejemplo, una enterobacteria tiene la capacidad de no tener uno, sino tiene hasta 3, 4 o 5 plásmidos. ¿Y por qué hablarles de plásmidos si les estoy hablando de búsqueda intencionada de este microorganismo? ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno, les quiero hablar nada más de un proyecto que nosotros hicimos de manera, platicarles de un proyecto donde teníamos la hipótesis, porque todo el mundo lo sabe y ustedes van a decir, ¿y eso realmente qué tiene de maravilloso? Pues tiene de maravilloso porque resulta ser que sabemos que las enterobacterias son productoras de beta-lactamasas y que la gran mayoría de las beta-lactamasas se adquieren eso por elementos extracromosómicos, y entonces nosotros sabemos que esto puede ser compartido en cepas ambientales. Eso lo está descrito, pero no lo sabíamos qué tanto estaba pasando aquí en el Hospital Infantil de México. Hicimos un análisis del perfil de cepas clínicas y ambientales del 2017 al 2019, donde se tuvo varios eventos de infección de tipo nosocomial, y lo que se hizo es buscar de manera intencionada aquellos microorganismos que estuvieran en el ambiente y que fueran portadoras de BLES. Y entonces, nos dimos a la tarea de hacer una sinergia con doble disco, pero además de obtener el DNA por una digestión de tipo alcalina, hacer un corrimiento de perfiles y ver si realmente compartían estas cepas. ¿Por qué? Porque sabíamos que estas cepas, es decir, las clínicas, tenían ya resistencia no solamente a un beta-lactámico, como se dieron cuenta en los datos que les dio el doctor Roberto, pues en realidad ya las enterobacterias Klebsiella, Escherichia coli, tenían resistencia a la gran mayoría de beta-lactámicos. Y entonces, ¿dónde están esas resistencias en los beta-lactámicos? Fíjense, estos resultados lo que nos dio a evidenciar es que, en efecto, las cepas clínicas, las que se estaban reportando como causantes de una infección de tipo nosocomial, ¿sí?, tenían beta-lactamasas de espectro extendido, pero también las cepas ambientales, es decir, hicimos muestreos ambientales y resulta ser que las cepas ambientales ya tenían estas beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Es de sorprenderse? Sí, es de sorprenderse, porque, la misma Escherichia coli puede ser que no sea la misma Escherichia coli, que no tengan una relación clonal, pero… ¿Sí? Y se puede ver porque por campos pulsados, estas son Klebsiella pneumoniae, no tienen una relación, a pesar de que son semejantes los patrones, existen bandas que nos hacen creer que son distintas. Pero estas distintas bandas no nos hablan de una relación como tal clonal. Sí pueden estar por ahí presentes, y la gran mayoría no lo son. ¿Y qué pasaba? Fíjense, ¿dónde las encontrábamos? Encontrábamos estas cepas en lavabo, en teléfono, en el horno de microondas, en bañera, es decir, son la gran cantidad de microorganismos que podemos estar encontrando en el entorno hospitalario. ¿Sí? Y nos habla de que en realidad en ese entorno hospitalario, a pesar de existir microorganismos, pues no existe una relación, que es lo que se describe, por eso no hacer las búsquedas, porque no existe una relación con la infección nosocomial. Pero ¿qué pasaba cuando nosotros buscábamos en realidad la presencia de esos plásmidos de resistencia? Ahí cambia totalmente la cosa, porque resulta ser, fíjense, aquí estamos hablando de BLES ambiental y clínicas, donde Enterobacter, Serratia, Escherichia coli, Klebsiella comparten, ¿sí?, plásmidos, y estos plásmidos pueden ser de resistencia, que muy probablemente son de resistencia, pero también pueden ser plásmidos que le van a permitir a los microorganismos permanecer y prevalecer por un buen rato dentro del sitio hospitalario. Es decir, no solamente tenemos que hablar, que más adelante la doctora Pamela les va a hablar de esa dispersión clonal, es decir, cuando se ejerce un microorganismo
eficiente en la naturaleza y se dispersa clonalmente entre los pacientes o entre el ambiente. Aquí estamos hablando de totalmente diferentes las cepas, inclusive diferentes las especies, pero que comparten plásmidos, y esos plásmidos pueden ser inclusive de virulencia, patogenicidad y de resistencia, lo que hace realmente peligroso a estos ambientes hospitalarios. ¿Y cómo lo pueden compartir? Pues lo pueden compartir en esto. Fíjense, estas son biopelículas, es decir, son comunidades de microorganismos adheridos a superficies, ya sea bióticas o abióticas, y están adheridas y son matrices extracelulares de carbohidratos, pero que también ahí están conviviendo los microorganismos, no solamente una especie, sino distintas especies que pueden compartir y que pueden ver. Fíjense, en rojo vemos las que están muertas y en verde las que están viables, vivas. Y estas biopelículas que se encuentran en muchas superficies de todos los ambientes, ahí es donde realmente se comparte la información genética de los microorganismos, y es ahí donde se lleva el intercambio de estos plásmidos o de estos elementos móviles que después van a ocasionar las infecciones nosocomiales. Entonces, estamos hablando de dos eventos. Uno, la dispersión clonal, que más adelante hablarán, pero yo estoy hablando de microorganismos que pueden estar ocasionando infecciones de tipo nosocomial, pero que nada tiene que ver con la relación estrecha entre ellos, más que compartir de manera genética elementos que pueden producir virulencia y además pueden producir resistencia. Y entonces, vean nada más cómo son las biopelículas y cómo se establecen hasta canales de comunicación en estas biopelículas. Sí, este es un evento donde vimos qué efecto tenían los extractos de plantas sobre biopelículas, pero combinados con ciprofloxacino. Entonces, esto es un evento, pero estas son biopelículas perfectamente establecidas por los microorganismos. ¿Sí? ¿Pero qué hay en esas biopelículas? En estas biopelículas podemos encontrar estas microvesículas, y en esas microvesículas probablemente es donde se encuentren los plásmidos, porque sabemos que estas microvesículas van a ser portadoras de DNA, RNA y de proteínas. Es decir, si nosotros nos vamos a microorganismos que conviven en las biopelículas y que en estas biopelículas exista algo mucho más pequeño, que estamos hablando hasta de 20 nanómetros, imagínense nada más cómo se están interactuando los microorganismos en esas biopelículas que se forman en todas partes. Es decir, donde tocamos, donde agarramos nosotros con las manos y creemos que nuestras manos están limpias, o que no se les dio la buena limpieza, ahí van a estar interactuando microorganismos que pueden ser potencialmente patógenos y que pueden inclusive ocasionar infecciones nosocomiales. Entonces, ¿por qué se hacen búsquedas intencionadas? Porque tenemos que buscar estos elementos móviles y tenemos que ver la forma de eliminar estos elementos móviles que van a estar ocasionando mayor gravedad, no solamente por la resistencia, sino también por la virulencia en los pacientes. Thank you.
Continuamos con cáncer en adolescentes y adultos. Buenos días, agradezco la invitación para tener la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Soy el doctor Eduardo Jorge Baños Rodríguez, soy oncólogo pediatra del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y el día de hoy tendré la oportunidad de hablar con ustedes con el cáncer en adolescentes y adultos jóvenes, lo cual actualmente se considera como una disciplina emergente. Como sabemos, la OMS define la adolescencia como aquel periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, y esto es entre los 10 y los 19 años. Desde el punto de vista de la oncología, también se considera un periodo de transición, ya que este es un periodo de interfase entre las neoplasias más frecuentes en la edad pediátrica, pero tenemos un incremento de igual forma en las neoplasias propias de los adultos. En el estudio realizado por Sencilla del 2008-2014, se observó que la población de 11 a 18 años representaba el 35.6% del cáncer diagnosticado en la edad pediátrica. Y esta misma población, los pacientes de 15 a 17 años, tenían las tasas de mortalidad más elevadas, esto asociado a altas tasas de abandono del tratamiento. ¿Por qué es importante hablar del cáncer en adolescentes y adultos jóvenes? Porque estos tienen diferencias potenciales biológicas que los diferencian totalmente del cáncer pediátrico y del cáncer en adultos. Como comentábamos, es una etapa de transición. En estas gráficas podemos observar que las neoplasias más frecuentes en la población menores de 15 años son leucemias, tumores del sistema nervioso central y linfomas, mientras que las neoplasias más frecuentes en los pacientes de 15 a 19 de años de edad tenemos neoplasias epiteliales como puede ser melanoma o cáncer de tiroides, de igual forma tumores del sistema nervioso central y linfomas. Pero cuando hablamos específicamente de la población de adolescentes y adultos jóvenes, que para el objetivo de esta charla nos referiremos a ellos como AYAs, las neoplasias más frecuentes van a ser el cáncer de seno, linfomas, melanoma, los tumores del tracto genital femenino principalmente y cáncer de tiroides. De igual forma, no cabe dejar atrás las leucemias, que es la población de 15 a 29 años, son el segundo grupo etario más afectado por esta neoplasia. Como sabemos, los factores de riesgo para el desarrollo de leucemia son la exposición prenatal a rayos X, exposición postnatal a dosis altas de radiación, algunos tratamientos previos con quimioterapia, exposición directa a hidrocarburos y pesticidas, pero de igual forma tenemos algunos síndromes genéticos que nos van a incrementar el riesgo de presentar leucemias, que son más estudiados el síndrome de Down, que nos puede incrementar hasta 20 veces la presentación de una leucemia linfoblástica y hasta 50 veces la presencia de una leucemia mieloide. Pero tenemos algunos otros síndromes como anemia Fanconi, ataxia telangiectasia o síndrome de Bloom. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que van a tener los pacientes pediátricos con sospecha de leucemia? Pueden debutar con un síndrome anémico caracterizado por astenia, anemia, palidez de piel, tegumentos. Puede haber un core anémico, la presencia de pulsos distales saltones. Un síndrome neutropénico que se observa hasta en el 61% de los casos, que va a estar caracterizado por la presencia de fiebre. Síndrome purpúrico que puede ir desde la presencia de petequias, equimosis, hasta la presencia de gingivorragia, epistaxis o sangrados a nivel del sistema nervioso central. De igual forma puede presentar un síndrome infiltrativo, dentro de lo cual lo más frecuente es que presenten linfadenopatías hasta en el 50% o hepatosplenomegalia hasta en un 68%. Pero de igual forma puede haber infiltración a testículos hasta en un 25% o infiltración al sistema nervioso central hasta en un 10% de los casos. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje de nuestros pacientes con sospecha de leucemia? Primero, realizar una biometría hemática, donde podemos encontrar la presencia de leucocitosis o leucopenias. Puede haber hasta en un 88% la presencia de anemia y un 75% la presencia de trombocitopenia. Pero de igual forma debemos recordar que los pacientes con sospecha de leucemia tienen un alto riesgo de presentar síndrome de lisis tumoral, de tal forma debemos de hacer una determinación también de electrolitos séricos y de minerales. Puede haber elevación de transaminasas, elevación de DHL y puede estar asociados también a coagulopatías. Dentro de los estudios de gabinete, realizar una radiografía de tórax para descartar la presencia de masa mediastinal, una radiografía de huesos largos en aquellos pacientes que presenten dolor óseo, en el cual vamos a encontrar la presencia de osteopenia difusa y otoesclerosis, o puede haber la presencia de lesiones osteolíticas y bandas metafisiarias.
¿Cuál forma hacer un ultrasonido abdominal para evaluar la presencia de hepatosplenomegalia? Y en aquellos niños con dolor testicular, aumento de tamaño testicular, hacer un ultrasonido en el cual vamos a observar la presencia de un aumento del tamaño testicular, va a haber cambios en la consistencia también, va a haber la presencia de áreas de ecogenicidad, como podemos observar en la imagen, y va a haber también un incremento del flujo vascular. En aquellos pacientes que tengamos alteraciones en la biometría hemática, tenemos cuadro clínico compatible con leucemia, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico con un aspirado de biopsia de médula ósea? ¿Cuáles son las indicaciones para realizar este estudio? La presencia de blastos en sangre periférica, la presencia de cambios leucoeritroblásticos y la presencia de alguna citopenia asociada con adrenopatías inexplicables o hepatosplenomegalia o la presencia de una masa mediastinal anterior. Y en el aspirado de médula ósea, lo que vamos a observar es la característica de los blastos que nos va a hacer la diferencia entre una leucemia mieloide o una leucemia linfoblástica. ¿Por qué es importante hablar de la leucemia en los hayas? Porque estos pacientes tienen disminución de aquellos rodeamientos genéticos que, de forma general, a los pacientes con leucemia le transfieren un buen pronóstico, como es una disminución en la presencia de translocaciones 12-21, disminución en las hiperdiploideas. Y de igual forma, tienen un incremento en la presentación de reordenamientos genéticos de mal pronóstico, como es el cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922, pero puede estar asociados a la presentación de un cromosoma Filadelfia-like hasta en el 77% de los pacientes. Y también tienen algunas otras alteraciones genéticas, como alteraciones en Icaro zinc finger, hasta en un 77%, que les va a transferir a los pacientes con leucemia linfoblástica un desarrollo precario. Pero de igual forma, aquellos pacientes con leucemia mieloide tienen también una disminución en las presentaciones de alteraciones moleculares de buen pronóstico, como son la translocación 821 o la translocación 1517, y tienen un incremento de aquellas alteraciones genéticas que son compatibles o que son de peor pronóstico, como monosomías del 8, algunas alteraciones en el cromosoma 5 y 7. Y ha habido una controversia en cuanto al tratamiento del grupo de hayas, si deben de ser tratados con protocolos pediátricos o con protocolos de adultos. Lo que se ha demostrado en muchos metaanálisis a nivel global es que estos pacientes se benefician con el tratamiento de protocolos pediátricos. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde se hizo una comparación, se vio que hasta el 67% de los pacientes tenían una sobrevida libre de evento a 7 años, mejor que aquellos pacientes que eran tratados con protocolos de adultos. Otra de las displasias frecuentes en este grupo etario son los linfomas. Como podemos observar, a partir de los 12 años tenemos un incremento en la incidencia del linfoma de Hodgkin principalmente, pero también vamos a tener una transición en cuanto al linfoma no Hodgkin, ya que en la edad pediátrica es más frecuente que tengamos linfomas linfoblásticos o linfomas de Burkitt, pero sin embargo, en aquellos pacientes mayores de 15 años, tenemos una mayor presentación de linfomas difusos de células grandes B y otros tipos de linfomas, como el linfoma tipo MAL o linfoma folicular, que son más característicos en la edad adulta. ¿Qué factores de riesgo debemos considerar para la presentación del linfoma? Historia familiar, ya que hay un riesgo 3 veces mayor entre padres e hijos, y si hay un hermano con linfoma, se incrementa hasta 5 veces, 8 veces si es varón y 11 veces si es mujer. Pero también debemos de considerar aquellas deficiencias inmunitarias, principalmente algunas inmunodeficiencias primarias, como ataxia telangiectasia, o algunas inmunodeficiencias secundarias, como aquellos pacientes que han sido sometidos a tratamientos con inmunosupresores, o aquellos pacientes con infección por VIH. De igual forma, en el linfoma de Hodgkin es muy importante determinar la presentación de infecciones por virus de Epstein-Barr, ya que en la población hispanoamericana hasta el 85% de los casos tienen Epstein-Barr positivo o antecedente de infecciones por virus de Epstein-Barr. Entonces, en el grupo de Haya vamos a tener un incremento en la incidencia, ya que tenemos hasta 32 casos por millón. La histología más frecuente es esclerosis nódula y generalmente estos pacientes pueden debutar con una masa mediastinal asintomática. Y a diferencia del tipo de linfoma de Hodgkin pediátrico, estos pacientes tienen una baja asociación a virus de Epstein-Barr. Sin embargo, las tasas de sobrevida a 5 años son por arriba del 90%. En la presentación clínica, hasta el 80% de los pacientes van a debutar con adenopatías indoloras, esto en pacientes menores de 14 años, que generalmente van a estar en el área supraclavicular o cervical. Sin embargo, en el grupo de hayas, hasta el 75% de los pacientes van a tener una masa mediastinal, que esta puede ser asintomática, o pueden llegar a presentar un síndrome de vena cava superior o un síndrome mediastinal. El 25% de los pacientes de igual forma pueden desarrollar síntomas constitucionales, como son fatiga, anorexia, pérdida de peso o prurito.
y pueden tener síntomas constitucionales específicos, que son los famosos síntomas B, que estos son fiebre sin explicación, que es una temperatura oral superior a 38 grados, pérdida de peso sin explicación del 10% del peso corporal en 6 meses y la presencia de diaforesis nocturna. En los estudios donde se ha comparado si estos pacientes también se benefician en el tratamiento con protocolos pediátricos o protocolos de la edad adulta, se ha visto que las mejores tasas de sobrevida global son cuando los pacientes reciben quimioterapia y protocolos específicos de pediatría. Otra de las neoplasias frecuentes son los sarcomas, tanto los sarcomas de tejidos blandos como los sarcomas óseos, donde vemos que en la población de hayas vamos a tener un incremento en la presentación de osteosarcoma y va a haber una disminución de uno de los sarcomas de tejidos blandos más frecuentes en pediatría, que es el rhabdomiosarcoma. Y aquí, en diferencia, tenemos en el grupo de hayas un incremento en aquellos sarcomas no rhabdomiosarcomas, principalmente el sarcoma sinovial o en fibrosarcomas. De igual forma, en los sarcomas de tejidos blandos va a haber una transición en cuanto al sitio de presentación. Si bien en aquellos pacientes menores de 14 años es más frecuente que este tipo de neoplasias ocurran a nivel de cara o a nivel genitourinario, en la población de hayas va a ser más frecuente que se presenten a nivel de extremidades y a nivel de tronco. Y estos pacientes tienen características genéticas que son específicas de estos pacientes y que le confieren un pronóstico precario. Por ejemplo, en el rhabdomiosarcoma tenemos un incremento en aquella histología alveolar, un incremento en la expresión de PATS3, lo que se asocia a una resistencia a la quimioterapia. ¿Sí? Y en el sarcoma de Ewing tenemos algunas alteraciones como la ganancia de 1Q y pérdida de 16Q, que esto lo que le va a conferir al paciente es que tenga una resistencia a la ifosfamida y al etoposido, que son dos de los fármacos principales en el tratamiento del sarcoma de Ewing. Y podemos ver cómo estas diferencias van a impactar en las tasas de sobrevida global de los pacientes hayas. De igual forma, en los tumores germinales vamos a tener un incremento en la incidencia, ya que en la población de hayas es hasta 50 casos por millón. ¿Qué factores de riesgo hay que considerar en estos pacientes? En mujeres, antecedentes de familiares con cáncer de ovario o de mama, principalmente aquellas pacientes asociadas a alteraciones en P53 o BRCA1 o BRCA2, el antecedente de uso de anticonceptivos, síndrome de Turner y síndrome de Sawyer. Y en aquellos varones debemos de considerar la historia de criptorquidia, ya que esto nos puede incrementar hasta 50 veces el riesgo de presentar un cáncer testicular. La historia familiar de tumores testiculares, ya que cuando tenemos un antecedente paterno de un tumor testicular se nos puede incrementar hasta 8 veces el riesgo. También el antecedente de un tumor en el testículo contralateral es un factor a considerar, o alteraciones genéticas como disidencias gonadales o el síndrome de Klinefelter. ¿Qué características genéticas tiene la población de adolescentes y adultos jóvenes, principalmente a nivel ovárico? Como mencioné, van a tener una alta asociación a alteraciones en BRCA2, en P53 y en alteraciones en la vía de Carras, que le va a conferir que los pacientes se presenten con enfermedad avanzada del diagnóstico y que haya resistencia farmacológica a las quimioterapias. Pero de igual forma, tenemos una transición en cuanto al sitio de localización. En los hayas es más frecuente en varones que se presenten tumores mediastinales, tumores testiculares de igual forma, y en las mujeres es más frecuente que se presenten tumores ováricos, a diferencia de aquellos pacientes menores de 14 años, donde tenemos también en mujeres una alta incidencia de tumores germinales acrocoxigios. Va a haber un cambio en cuanto a la patología, ya que generalmente el grupo de hayas va a estar asociado a tumores germinales mixtos, y las alteraciones genéticas más frecuentes que vamos a encontrar en este grupo son aquellas asociadas al misocromosoma 12P. ¿Cuáles van a ser el cuadro clínico de sospecha de un cáncer ovárico? Lo más frecuente es en el 80% de los casos es que haya dolor pélvico o abdominal. La presencia de una masa palpable, anorexia, pérdida de peso, puede haber amenorrea o sangrado transvaginal y puede haber también la presencia de pubertad precoz. Y el cuadro clínico de sospecha de un tumor testicular puede ser un aumento de volumen testicular firme, no doloroso, sin signos inflamatorios, que casi siempre va a ser unilateral. Puede haber cambios en los testículos al tacto y hasta 20% de los pacientes pueden estar asociados con un hidrocel reactivo y en el 20% puede estar asociado a una hernia inguinal. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje en la sospecha de un tumor germinal? Primero, de acuerdo al examen físico y a los antecedentes de nuestros pacientes, valorar la determinación de marcadores tumorales como la fitoproteína, con la atrofina coriónica humana y el antígeno carcinoma renario, y qué exámenes de extensión podemos solicitar: radiografía de tórax, ultrasonido,
ultrasonido pélvico, ultrasonido testicular en caso de varones, y para poder estadificar a los pacientes, tomografía abdominopélvica, tomografía de tórax, y en aquellos pacientes que tengan elevación de marcadores tumorales sin evidencia de metástasis en los estudios o que estén asociados a un uriocarcinoma y que tengan síntomas neurológicos, debemos valorar hacer la realización de una resonancia magnética cerebral y posteriormente hacer la exploración quirúrgica. Como vemos, estas alteraciones genéticas tienen un impacto en la sobrevida de nuestros pacientes, ya que los pacientes que se encuentran entre 11 y 18 años tienen las tasas de sobrevida más bajas, hasta el 72%. Y en mujeres, las tasas de sobrevida libre de evento a 5 años es del 85%. Otra de las neoplasias frecuentes en el grupo de hayas es el melanoma. Podemos observar que en los adolescentes de 15 a 19 años se nos incrementa la incidencia hasta 16.9 casos por millón. Debemos de considerar factores de riesgo no modificables y algunos factores de riesgo modificables. Dentro de los no modificables están los fototipos de piel, algunas alteraciones genéticas como el geroderma pigmentoso o el síndrome de Werner, o antecedentes familiares y antecedentes personales de melanoma. Y aquellos factores modificables van a ser la exposición a la luz ultravioleta, la exposición solar de gran intensidad e intermitente durante la infancia. ¿Y cómo vamos a abordar a un paciente con sospecha de melanoma? Debemos de tener en cuenta nuestro ABCD, donde A va a ser la asimetría, es decir, las mitades, si ponemos una línea, las mitades van a ser totalmente diferentes, no se van a empalmar. Debemos de evaluar también los bordes, que generalmente van a ser bordes irregulares, difusos, el color, que es un color heterogéneo, el diámetro, aquellos lunares o nevos mayores de 6 milímetros son aquellos que tenemos que tener una especial atención. Y la evolución, es decir, si hay un incremento en el diámetro del nevo, del lunar, si hay cambios en la coloración, si hay asociados sangrado o supuración. ¿Cómo podemos prevenir? Pues el uso del protector solar es muy importante, no estar al sol durante periodos prolongados, y sobre todo aquellos pacientes que tienen factores no modificables de riesgo, pues se sugiere usar camisas, manga larga, pantalones largos, sombreros, sol y anteojos cuando se está al aire libre. Se ha intentado hacer algo de quimioprevención, pero sin embargo no hay un impacto estadístico en estos tres, principalmente que son los más estudiados. Los betacarotenos, que no han demostrado que prevengan la formación de cáncer de piel, isotretinoína, que en aquellos pacientes con xeroderma pigmentoso sí ha ocasionado una disminución en el cáncer de piel, pero no para otros pacientes. Y de igual forma, en aquellos pacientes con celecoxib, también se ha considerado que posterior a la remisión de un melanoma disminuye la posibilidad de que haya una recidiva del tumor. La otra neoplasia frecuente es el cáncer de tiroides, que tenemos un incremento en la incidencia hasta 17.6 casos en aquellos pacientes de 15 a 19 años y van a representar el 9% del total de las neoplasias en este grupo etario. ¿Qué factores de riesgo hay que considerar? El antecedente de aquellos pacientes que fueron sometidos a radiación a cuello, aquellos pacientes que tienen ingesta de inhibidores de topoisomerasa o pacientes con neoplasia endocrina múltiple, principalmente aquellos pacientes con MEN2A y MEN2B, aquellos pacientes que tengan complejo de carne o sitios geográficos donde haya dieta deficiente en yodo. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Hasta el 83% de los pacientes van a debutar con una masa cervical asintomática. Va a ser más frecuente en mujeres. Puede haber también la presencia de dolor a nivel de cuello, dificultad a la deglución o dificultad para respirar. Puede haber la presencia de disfonía y parálisis de cuerdas vocales. ¿Cómo vamos a evaluar a un paciente adolescente con sospecha de nódulo tiroideo? La realización de un ultrasonido de tiroides, la determinación de hormonas tiroideas y la concentración de una tiroglobulina sérica. En el ultrasonido de tiroides, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Primero, la presencia de hipoecogenicidad. Puede haber la presencia de microcalcificaciones, como observamos en las imágenes. La presencia, los bordes van a ser bordes irregulares. Va a haber un incremento en el flujo vascular y algo que se considera la configuración Tyler than White. ¿Qué es esto? Generalmente van a ser los ganglios, van a ser más altos que anchos, como vamos a observar en esta imagen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje en aquellos pacientes con nódulo tiroideo? Primero, basarnos en la historia clínica y en la exploración física. Aquellos pacientes que tengan un ultrasonido cervical donde hay nódulos mayores de un centímetro o menores de un centímetro, pero que son sospechosos, se debe hacer una biopsia por aspiración con aguja fina.
En aquellos pacientes que tenemos TSH normal, pero que tenemos a la exploración física, aumento de volumen o alguna sintomatología asociada, también se considera la realización de una biopsia por aspiración con aguja fina. Y aquellos pacientes que tengan alteraciones en TSH baja o que tengan volumen multinodular, se considera la realización de un gammagrama tiroideo. Si son módulos fríos, se deben de biopsiar. Si hay un diagnóstico de una neoplasia maligna, que lo más frecuente en el grupo de Hayas es que sea un carcinoma papilar, se debe de hacer una cirugía. Entonces, considerando qué nódulos son aquellos que deben de ser sometidos a BAF, nódulos de diámetro mayor de un centímetro, sólidos e hipoecoicos en la ecografía, nódulos de cualquier diámetro con hallazgos ecográficos sugestivos de crecimiento extracapsular, nódulos de cualquier tamaño con historia de radiación en la niñez o en la adolescencia, o aquellos pacientes que tengan historia familiar de carcinoma papilar o neoplasias endocrinas múltiples. Nódulos menores de 10 milímetros con hallazgos ecográficos de malignidad y ganglios cervicales sospechosos. Pero en el grupo de adolescentes y adultos jóvenes, no es únicamente evaluar las diferencias biológicas que tienen las neoplasias. También debemos de considerar los problemas psicosociales que se pueden llegar a presentar en nuestros pacientes. Uno de los grandes problemas, como comentamos, es la falta de adherencia al tratamiento. Esto puede tener múltiples asociaciones. Uno, al estado emocional del paciente, ya que estos pacientes adolescentes tienen una alta presentación de depresión debido a que por muchos de los tratamientos que administramos hay cambios en la personalidad, en la estructura física del paciente, y esto los lleva a depresión con unas altas tasas de suicidio. También aquellas alteraciones en la creencia personal. Sabemos que los adolescentes pueden llegar a tener esta sensación de inmortalidad o de creer que su enfermedad, el cáncer en este caso, no va a hacerles mayor efecto en cuanto a su vida normal. De igual forma, tienen un sentimiento de independencia creciente mayor. Por tal motivo, ya no acuden a consulta médica o ya no obedecen o hacen caso a los familiares, a los padres, para que puedan acudir a sus valoraciones. Y de igual forma, las obligaciones competitivas. Muchos de esos pacientes se encuentran pues estudiando en la universidad o ya están trabajando. Y las citas, la consulta de administración de quimioterapia puede impedir que continúen en la escuela o en su trabajo. Pero de igual forma, ¿cuántas veces no vemos en nuestros hospitales esta situación? Pacientes adolescentes que están junto con lactantes preescolares. Entonces aquí hay una diferencia en cuanto a lo que quieren ver, al tipo de música que quieren oír, y esto hace que los pacientes hayas no se sientan cómodos hospitalizados. O las áreas de ludoteca que tenemos, que generalmente no tienen material disponible para los pacientes hayas, para los adolescentes. Y de igual forma es muy importante, sobre todo en esta época que estamos muy metidos en la tecnología, contar con un área de cómputo especial para que puedan estos pacientes continuar con trabajo o con su educación. De igual forma, ¿cómo le vamos a comentar a un adolescente que es deportista que tenemos que hacer un tratamiento radical como una amputación o como una hemipelvectomía? Cuando tenemos que hacer control local de algunos procedimientos que son muy, muy mutilantes, pues esto orilla a los pacientes a que abandonen el tratamiento. Entonces, ¿qué recomendaciones para mejorar la adherencia en la población de adolescentes y adultos jóvenes? Proveer fechas de tratamiento y consultas flexibles, referencia oportuna a pacientes con disfunción cognitiva o síntomas psiquiátricos, ofrecer redes de apoyo psicosocial y educación de la salud, educación sexual, dieta y ejercicios. Y algo muy importante también, ofrecer consejos sobre los riesgos relacionados a la fertilidad, ya que esta es otra de las causas que puede llevar a abandono del tratamiento. Sobre todo aquellas pacientes femeninas que van a estar en un riesgo mayor de infertilidad son las que tienen tratamientos con agentes alquilantes como procarbacina o que han sido sometidas a radioterapia pélvica. Y los varones que también reciben radioterapia testicular o tratamiento de quimioterapia como cisplatino, busulfán, procarbacina, ciclofosfamida o ifosfamida. Entonces, ¿qué se sugiere? ¿Qué recomendaciones se tienen para evitar esta situación? En hombres, ofrecer preservación en banco de esperma previo inicio de tratamiento y también la toma de tejido testicular, la criopreservación de tejido testicular. En mujeres, criopreservación de embrión. En aquellas mujeres que van a ser sometidas a radioterapia pélvica, la realización de oforopexia, la criopreservación de ovocitos y el injerto de tejido ovárico. En el Centro Médico 20 de Noviembre, que es donde yo laboro, tenemos a todos los pacientes adolescentes y adultos jóvenes tienen una valoración por la Clínica de Biología de la Reproducción, en los cuales se ofrecen algunas de estas técnicas de preservación. Otro de los grandes problemas a los que se enfrenta el grupo de Hayas es la falta de integración a los protocolos clínicos, ya que en centros pediátricos reclutan
a más adolescentes que aquellos centros de adultos, hasta 35% versus 12%. Sin embargo, estos mismos centros pediátricos, solo el 23% de aquellos pacientes de 18 años van a ingresar a un protocolo clínico. Y no se diga, cuando son mayores de 19 años, solo el 10% son integrados a algún protocolo de investigación. Y aquellos pacientes que cuentan con seguridad social, hasta el 14% de los pacientes pueden ser integrados a protocolos de investigación dirigidos a este grupo. Y sobre todo cuando son tratados por oncólogos pediatras, es cuando tienen una mayor integración a protocolos de investigación. Pero de igual forma, estos pacientes pueden llegar a presentar problemas económicos, ya que tienen el riesgo, aquellos pacientes que tienen seguridad social, tienen el riesgo de perder esta seguridad social debido a que pueden abandonar la escuela o pueden perder sus trabajos. También hay mucho problema en cuanto a la transportación, ya que no tienen el recurso económico para poder transportarse a los centros hospitalarios para acordes a sus tratamientos. Y esto nos va a llegar a un riesgo de una pérdida financiera y por consiguiente el riesgo de la seguridad social y a un abandono en el tratamiento. ¿Qué se recomienda para esta situación? El evaluar el estado de seguridad social de los pacientes y proporcionar información sobre los posibles fuentes de cobertura, crear programas de asistencia de traslados e integrar la asistencia financiera en los programas de supervivientes de cáncer. ¿Qué podemos concluir en esta charla? Debemos de comprender que la población de AYAS es muy diferente a la población pediátrica y a la población de adultos. Por tal motivo es muy importante tener protocolos de tratamiento dirigidos para este grupo etario. Saber y comprender la necesidad de desarrollar y evaluar modelos de cuidados de los adolescentes. Para tal motivo, en el Centro Médico Nacional nos dimos a la tarea de crear una de las primeras clínicas de atención de adolescentes y adultos jóvenes en el país, en colaboración con Oncomédica y Oncoquirúrgica de adultos y los tratamientos oncológicos también en combinación y liderados por el oncólogo pediatra. Y también es importante el desarrollo de habilidades de comunicación para la edad adulta y para la cultura, y habilidades de gestión para integrar múltiples disciplinas en un programa de AYA, porque no solo es el tratamiento oncológico, tenemos que tener evaluación por psicología, clínica de dolor, nutrición y sobre todo darle un seguimiento, porque una vez que los pacientes AYAS se curen, debemos de reintegrarlos a la sociedad en las mejores condiciones posibles y con las mejores oportunidades para que puedan continuar con su vida cotidiana. No sé si tengamos algunas preguntas. Su atención, haber estado en esta plática y solo concluir que la población AYA, la población de adolescentes y adultos jóvenes, realmente es una población muy diferente a la población pediátrica y la población de adultos y por lo tanto es muy importante crear clínicas especializadas con conocimientos y con la integración de muchas de las áreas médicas para que puedan brindarse una atención de calidad y podamos mejorar y disminuir sobre todo esas tasas de mortalidad que vimos que están muy altas en México. Entonces es muy importante hacer estas clínicas integrales para la evaluación específica de adolescentes y adultos jóvenes y referir de forma oportuna ante la presencia de sospecha de cáncer. Es muy importante la referencia oportuna a los centros especializados para el tratamiento oncológico. Muchas gracias nuevamente por la invitación y pues quedo atento a cualquier comentario.
Continuamos con infecciones en niños con cáncer y trasplantes, medidas de prevención y profilaxis. En esta plática, y vamos a dividir la plática en dos grandes rubros. Primero sería la cuestión prevención de infecciones, esto es más a nivel todas las medidas que tenemos que hacer en el hospital, y en un segundo punto vamos a hablar de las medidas de profilaxis antiinfecciosa en los pacientes con cáncer y con trasplante de progenitores hematopoyéticos. Cuando nosotros entramos al hospital y vemos así un chiquito con cáncer, obviamente generalmente tenemos sentimientos de empatía, de querer cuidar, de protección, pero sabemos que en el momento en el que el paciente entra al hospital tiene un gran riesgo de adquirir infecciones durante su tratamiento hospitalario. Por lo tanto, es de las medidas más importantes el saber cómo podemos prevenir que estos pacientes se vayan a infectar y sobre todo qué otras medidas extras tenemos que estar vigilando para mantener una estancia segura del paciente durante toda su hospitalización, ya que es bien sabido que las complicaciones infecciosas son probablemente la causa número uno o número dos de mortalidad en estos pacientes. Cuando hablamos de primera instancia en los pacientes con cáncer, sabemos que hay muchas condiciones que van a favorecer que un paciente pueda tener una infección. Y como ustedes pueden ver aquí, hay tanto condiciones propias o secundarias de la enfermedad como del ambiente. Las alteraciones de la barrera natural, es decir, los pacientes que tienen, por ejemplo, mucositis, que están invadidos por catéteres, al momento de que la piel se rompe, ya sea de una forma organizada o programada con un catéter o de una forma accidental por una complicación como una mucositis, pues evidentemente tiene riesgo de que pueda adquirir infecciones. También per se por la enfermedad, la inmunidad innata va a estar de manera muy importantemente alterada o deficiente, y la inmunidad adquirida también no nos va a funcionar de manera adecuada. Si esto además lo agregamos a que vamos a tener al paciente con muchas cuestiones de invasión, catéteres, sondas, punciones lumbares, aspirados de médula ósea, estos pacientes tienen mucho riesgo de que puedan en ese momento ser vulnerables a adquirir una infección. Y los pacientes que tienen más complicaciones, es decir, los pacientes que requieren terapia intensiva, que están chocados, que tienen que tener cirugías mayores, y todo esto es un conjunto de muchos factores que tenemos que tratar de medir y de prevenir en la medida de todo lo que sea posible. Por el otro lado, cuando hablamos de los pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticas, tenemos tres puntos, o son, digamos, tres los pilares por los que vamos a estar pasando de un momento a otro en el que tendremos que evaluar los riesgos de los pacientes. Per se, el número uno es el daño a los órganos, es decir, un paciente que llega a un trasplante es un paciente que ya estuvo, por así decirlo, afectado principalmente por cáncer, aunque también hay pacientes que no tienen cáncer y que se trasplantan de médula ósea, pero la mayoría son cáncer. Entonces, ya vienen de varios meses o incluso años de haber recibido quimioterapia, de tener daños en su sistema inmune, y per se la quimioterapia de acondicionamiento que se les da al momento de hacer un trasplante incrementa justo esta posibilidad de daño de mucosas y de órganos, pues principalmente los que regulan el equilibrio del cuerpo. En un segundo punto tenemos esta cuestión del estado neto de inmunosupresión del paciente, que se basa en decir cuál es la enfermedad de base y esto qué me va a dar de riesgo. Si yo tengo afectada más una línea celular o una línea humoral o ambas líneas, o si posteriormente el paciente al injertar desarrolla enfermedad de injerto contra hospedero, sabemos que tiene un grado de inmunosupresión muy alto y que esto puede condicionar muchos efectos secundarios. Y finalmente, y aquí donde podemos también nosotros influir un poco, es la exposición a patógenos. Sabemos que en el ambiente, en el aire, pueden venir hongos o pueden venir bacterias, o sabemos que en el agua puede haber condiciones de mayor riesgo para infecciones, y también, particularmente estos pacientes, sabemos que pueden tener virus latentes en su organismo que se pueden reactivar. Si pudiéramos englobar cuáles son las mejores recomendaciones, las básicas recomendaciones para prevenir infecciones en estos pacientes, podríamos empezar a hablar de estas seis. Higiene de manos, evidentemente sabemos que sigue siendo la estrella y de aquí se ha hablado y se hablará el tema, entonces no vamos a profundizar. Pero calidad del aire y calidad del agua son cuestiones muy importantes, sobre todo en pacientes que son vulnerables. Y también esta cuestión de la ventilación de las habitaciones juega un papel muy importante cuando, digamos así, no tenemos filtros especiales que pudieran ayudarnos a filtrar el aire. También hay condiciones que requieren precauciones especiales como de contacto, de aislamiento respiratorio, aislamiento de gotas. Y toda la cuestión de prevenir infecciones, sobre todo asociadas a líneas vasculares.
Sobre todo en los países desarrollados es muy frecuente que prácticamente más del 90% de los niños tengan catéteres puerto o catéteres de larga estancia. Tal vez en países en vías de desarrollo no tenemos tantos estos catéteres, pero sobre todo los que sí los tienen son un mayor riesgo para tener ahí una infección. Y en un segundo punto vienen estas cuestiones como la política de visitas que tiene que tener el hospital, es decir, a quién yo voy a dejar pasar y qué voy a dejar que meta al hospital, buenas prácticas de baño en los pacientes, evaluar qué juguetes pueden tener los pacientes, evidentemente no puede haber ningún tipo de plantas y que los alimentos que se le va a proporcionar en el hospital sean seguros. Todo esto con el fin de disminuir estas infecciones. Decíamos, la higiene de manos es un parteaguas para poder prevenir infecciones, es la medida que por sí misma, sola, puede prevenir más infecciones. El equipo de protección personal, hay países en los que lo han implementado como una terapia estándar, es decir, yo tengo un paciente con cáncer y siempre voy a entrar con una bata y con guantes y cubrebocas de manera general como para tratar de hacer un ambiente protector para el paciente. Y este, digamos, es la forma estándar de tratar de disminuir cualquier tipo de infección o cualquier riesgo de infección. Y cuando yo ya tengo algún agente identificado, cuando tengo mayor riesgo de algún tipo de agente, bacteria, virus, etcétera, puedo implementar algunas medidas especiales. Por ejemplo, medidas de contacto cuando tenemos infección por Clostridioides difficile o rotavirus o algunas de contacto, por ejemplo, para Staphylococcus aureus o bacterias multidrogo resistentes. Por ejemplo, en el caso de coronavirus, si quisiéramos realmente tendríamos que poner aislamiento de vía aérea, aunque sabemos que puede ser muy difícil, y en un segundo punto de gotas. Pero aquí entra el punto de la calidad del aire. Y entonces, la calidad del aire es un problema sobre todo en los países que estamos en vías de desarrollo porque no siempre tenemos un sistema óptimo o con todas las características necesarias. Sabemos que en el aire hay muchas partículas, viajan conidias de hongos sobre todo y que también pueden incluso, dependiendo del tamaño, transportar algunas bacterias. Y entonces, la cuestión de un sistema de aire caliente en el que se junta humedad favorece de manera muy importante que haya hongos oportunistas. Y entonces, cuando hablamos de la calidad del aire, lo que nos importa, lo que tenemos que estar pensando es los hongos ambientales que pueden causarnos infección y que evidentemente el paciente va a adquirir por vía respiratoria. Lo que deberíamos hacer o lo que se debería tener en el contexto ideal son los filtros EPA o estos filtros de alta arrastre de partículas de alta eficiencia, y lo que hacen prácticamente es está limpiando, ciclando el aire cada cierto tiempo y prácticamente remueve el 99% de las bacterias o de las partículas que tienen un tamaño menor a 3 micras, y si comparamos, a punto 3 micras, si comparamos con el aspergillus, que es el hongo que más nos preocupa, este hongo mide 2.5 micras a 3 micras de diámetro, por lo tanto realmente remueve, deja pasar partículas extremadamente pequeñas y también nos sirve este filtro para los virus. Idealmente sería tener un ambiente protegido y esto significa que tengo yo una habitación cerrada en la que tengo un filtro EPA que tiene por lo menos 12 recambios de aire por hora con presión positiva. Y para especificarlo la presión positiva, traigo este ejemplo. Aquí veamos, tenemos una, digamos, una habitación limpia para un niño con cáncer que tiene presión positiva. Y entonces yo lo que quiero es que mi ambiente adentro esté limpio. Entonces aquí tenemos a esta chiquita que tiene cáncer y lo que hace la presión positiva es lo que hace estas flechas, sacar el aire para no dejar que, digamos, el aire que está aquí sucio o en el ambiente puede pasar a alguien y toser, estornudar, etcétera. Si yo tengo una presión que continuamente está sacando positivamente, está sacando aire, no me van a entrar las partículas con virus o con bacterias o con hongos. Y al contrario, un ejemplo de presión negativa es un paciente con COVID, ¿no? La habitación está contaminada, tengo partículas que pueden estar suspendidas y lo que yo no quiero es que este aire se me salga y se riegue por todo el hospital. Y entonces la presión negativa está jalando el aire de la habitación, evidentemente la tiene que sacar por un filtro para que no se disemine la infección. Entonces, el ambiente protegido influye esta cuestión del filtro EPA. Ahora, los filtros EPA son muy caros, son complejos de instalar y prácticamente en el país son pocos los lugares que realmente tienen filtros EPA y estamos hablando prácticamente de hospitales de tercer nivel, hospitales particulares. El ambiente protegido, particularmente en este escenario, se indica solamente a los pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos. Es decir, idealmente no todo niño con cáncer debería estar en un cuarto que tenga filtro EPA. Y solamente también se hace una segunda consideración cuando tengamos, digamos, en el lugar en el que yo trabajo, sé que tengo una alta incidencia, un alto riesgo de infección por hongos filamentosos, ahí también lo ideal sería poder tener un filtro EPA o mi paciente dentro de una habitación con filtro EPA. Todos los demás pacientes que los que vemos de manera más habitual, que son los que tienen
eventos de troponina y fiebre que vienen frecuentemente, esos pacientes per se no tienen, digamos, la necesidad de estar en un ambiente protegido, que nos referimos al filtro EPA, porque no van a estar tanto tiempo en esas condiciones y se espera que su recuperación inmune sea relativamente corta, o sea, corta rápida. Lo que también se puede sugerir es que si el paciente va a estar pasando de un área a otra área, si tiene que ir a rayos X, si tiene que bajar a tomografía, si va a ir a un procedimiento, siempre se usa una mascarilla tricapa, esto en el escenario normal, prepandemia, para que tenga un menor riesgo de adquirir algún tipo de infección respiratoria. Entonces, digamos, si decimos que tenemos que tener calidad del aire, también tenemos que medirlo de alguna forma, ¿no? O sea, yo cómo puedo asegurar que tengo calidad del aire, y entonces aquí idealmente tenemos que medir, hacer un conteo de partículas al menos cada 6 meses, y si digamos el fabricante del aparato dice que un tiempo más corto, pero medir la cantidad de conidios, de hongos filamentosos, particularmente aspergilos, que puedo encontrar en el ambiente. Y entonces, ¿cómo lo mido? ¿Cómo digo que el aire cumple el estándar de aire protegido? Bueno, al menos tenemos que tener 0.5 de colonias de un hongo de filamentoso por 2 metros cuadrados. O sea, ni siquiera tengo que tener una, tengo que tener menos de una para decir que es un ambiente realmente protegido. Si, digamos, tuviéramos 25 unidades formadas de colonias por metro cuadrado, definitivamente este, digamos, sería un aire no protegido en alguna particularidad que yo requiriera. De manera habitual, entra la pregunta de, bueno, si yo tengo un hospital en el que no tengo filtro EPA, ¿debería yo estar midiendo de manera habitual o hacer una medición para ver cuántos conidios tengo en el ambiente? La realidad es que no hay una recomendación sólida al respecto, porque no se sabe cuál es el estándar, ¿no? O sea, no hay un estándar en el ambiente no protegido, por lo tanto, aunque esa es una recomendación de un número de 25 unidades formadas de colonias, realmente es una propuesta, pero no es un estándar que todo ambiente no protegido tenga que cubrir, porque puede haber hospitales por humedad, por zona tropical, por condiciones particulares, que pueda haber mayor o menor cantidad de esporas. El segundo punto es la calidad del aire, ¿no? Y sabemos, del agua, perdón. Y la calidad del agua sabemos que se asocia de manera muy importante a todos los procedimientos que tienen que ver con invasión, con tocar, con higiene de manos, con lavar superficies, y que todo esto puede favorecer que si yo tengo un agua no limpia, pueda tener ahí restos o bacterias que se queden en la piel y que en algún momento de vulnerabilidad las bacterias puedan entrar o se puedan introducir al organismo al poner una sonda, al poner un catéter, etc. Entonces, ¿cómo podemos decir o asegurar esta cuestión del agua potable? Bueno, tenemos que estar seguros de que no tenemos microorganismos coliformes o termotolerantes en el agua, que el agua no tiene sedimento y no hay contaminantes químicos, y evidentemente tenemos que seguir o asegurar que tenemos una adecuada cloración del agua. Y esta es una tablita que no es para que la leamos toda, ¿no? Y es como para tenerle foto de pantalla, o en general cuando uno quiere saber qué características tiene que cumplir nuestra agua para que digamos que es un agua limpia, para poder usarla en el hospital. Incluso aquí podamos citar al doctor Macías, que también estará con nosotros en este curso, ¿no? Dice que si tú no te atreves a tomar el agua de un vaso de agua del grifo de tu hospital, no puedes estar seguro, no puedes decir que tu agua es segura, ¿no? Pero justo estas son las características, tiene que ser un agua que no tenga realmente un color evidente, no tiene que haber una turbiedad, el olor tiene que ser agradable, tenemos que mantener este pH, y lo que sí tenemos que hacer de manera activa y prospectiva es seguir o medir los niveles de cloración que tiene el agua en el grifo o en las cisternas y depósitos, ¿no? Evidentemente, la cloración tiene que ser más alta en la cisterna o el depósito, que es donde dejamos el agua, donde se clora el agua. Y posteriormente, conforme se distribuye en todo el hospital, bueno, el nivel de cloración va bajando hasta estar entre 2.2 y 0.5 en el agua que abrimos de la llave, ¿no? Entonces, esto se mide de manera rutinaria, al menos cada mes, por las unidades de vigilancia epidemiológica para ver que se esté manteniendo esta calidad del agua. Y en un segundo punto, también se tienen que, de manera rutinaria, hacer cultivos del agua, ¿no? Del grifo del agua, y ver que realmente no tengamos ningún tipo de bacteria coliforme ni termotolerante, y también se mide el gas sulfídrico, que es como un marcador indirecto, por así decirlo, de que haya bacterias coliformes. Entonces, si tú puedes darle un trago de agua al agua de tu hospital, puedes decir que es un agua segura. Y en un segundo punto también relevante es la cuestión del ambiente hospitalario y la limpieza. Entonces, también sabemos que las superficies pueden tener bacterias que pueden estar ahí viviendo de cierta cantidad de tiempo, y lo que se sugiere es hacer un aseo al menos 2 veces al día con una solución con hipoclorito de sodio o peróxido de hidrógeno, o incluso puede ser también con ozono. Y solo se puede permitir que entren, digamos, los niños necesitan también juguetes y en que distraerse,
Y están permitidos los juguetes siempre y cuando solo sean de plástico y que sean de fácil desinfección. Todas estas cuestiones como de plastilina o slime que favorecen que se queden ahí pegada tanto mugre como bacterias, o los peluches que tienen mucha cantidad de polvo y pueden tener ahí esporas, bueno, todo esto evidentemente está proscrito. También la cuestión de restringir las cuestiones de personal. Esta primera parte que hablamos de la cuestión del aseo y los juguetes va más que nada encaminada a disminuir la posibilidad de transmisión por bacterias. Y en un segundo punto, idealmente, sabemos que los hospitales que frecuentemente están en remodelación o en reconstrucción o en ampliación, y hay zonas de construcción, pero está bien claro y asociado que en estos momentos se dan siempre brotes de infecciones prongofilamentosas, particularmente aspergilos, porque justo se aerosolizan todas las comunidades. Entonces, hay que evitar, idealmente, que los niños estén cerca de la construcción, y si no, literalmente poner barrera física, o sea, así sea poner un plástico de pared a pared, de techo a piso, que realmente bloquee el flujo del aire para evitar que estén aerosolizándose las conidias. También las plantas, sabemos que las plantas son reservorios naturales de algunos hongos, Fusarium, por ejemplo, también aspergillus, incluso mucorales. Entonces, evitar que entre cualquier tipo de plantas a los hospitales por esta cuestión, y también que no haya alfombras en los hospitales, porque esto puede favorecer que tengamos ahí polvo y a la vez más hongos. Eso es la primera parte. Sabemos que es un trabajo continuo y multidisciplinario y es mucha cuestión de vigilancia epidemiológica y conciencia de los familiares. Pero el segundo punto en el que tal vez la parte de infectología tiene más impacto o más participación es la cuestión como tal de profilaxis antiinfecciosa. Recordemos que dar profilaxis es dar un medicamento para prevenir como tal la aparición de una infección o de una enfermedad. Y entonces vuelvo a retomar estas imágenes que les puse al principio de la plática, con todos los factores de riesgo que tenemos para los niños con cáncer y también para los trasplantados de médula ósea. Y como sabemos que las barreras van a estar alteradas y que puede pasar una bacteria del intestino a la sangre o de la mucosa de la boca a la sangre, y sabemos que podemos tener ahí hongos que nos colonizan o bacterias que nos colonizan, incluso virus que se pueden reactivar, tenemos que, para estos dos puntos, particularmente para las bacterias y para los hongos, valorar la cuestión de profilaxis. También para los virus se considera la cuestión de terapia anticipada o profilaxis, pero dado que el impacto es menor y la incidencia es menor, en esta plática no lo vamos a tocar a fondo. A grosso modo, en los pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos es importante recordar que tenemos periodos de tiempo post-trasplante. En un primer punto, esta es la parte preinjerto, que es la primera fase. A grosso modo lo englobamos en el primer mes post-trasplante, que es cuando el paciente se acaba de trasplantar, en lo que recién injerta y recupera sus defensas. Y es importante saber esta definición de preinjerto, post-injerto, injerto tardío, a grosso modo primeros 30 días, de los días 30 a 100 y después de 100 días, porque sabremos, como ven en esta imagen, qué tan probable es que tengamos un virus o una bacteria involucrado o una reactivación, sabiendo también que esto es algo dinámico y si tenemos otros antecedentes o eventualidades como enfermedad de injerto contrahospedero que requiere una segunda línea de manejo inmunosupresor, tendremos mucha mayor vulnerabilidad tanto para bacterias como para hongos. Particularmente la profilaxis antibacteriana, probablemente aquí es donde haya un poco más de controversia o un poco más de debate. Y es que si bien hay estudios, sobre todo en adultos, que han evidenciado que dar profilaxis disminuye tanto los eventos de fiebre como las bacteremias, como la sepsis, incluso la muerte por todas las causas o la muerte directamente relacionada a la infección, a nivel información pediátrica es más limitada y prácticamente tenemos 4 o 5 estudios que son los que han sido más representativos y mejor hechos metodológicamente, en los que se ha visto algo de evidencia al respecto. Y mucha inquietud que nos da, sobre todo los infectólogos y también de manera general, es esta cuestión de los efectos negativos de la profilaxis antibacteriana. Y es prácticamente que tengamos mayor resistencias bacterianas, que haya infección por Clostridioides difficile o que tengamos más toxicidad e interacción medicamentos. Entonces, vamos a ver que en población pediátrica está un poco más controversial o con no tanta fuerza de recomendación la profilaxis antibacteriana en comparación con los adultos. También de manera muy local, cuando vamos a decidir, ok, a este paciente o a esta población yo le voy a decidir dejar profilaxis antibacteriana, tengo que considerar de manera local cómo están mis resistencias, es decir, qué medicamentos sí me sirven, cuáles no me sirven, cuáles quiero reservar para un manejo realmente intensivo o grave.
qué medicamentos tengo disponibles para poder usar como profilaxis y posteriormente la recomendación es tener una guía local que me pueda justo decir a quién, qué, cuándo lo empiezo y cuándo lo termino. Esta información es muy reciente, tenemos unas guías que salieron el año pasado, estas guías que son un grupo multidisciplinario, multinacional, infectólogos, oncólogos, farmacistas, justo para recomendar o para ver la evidencia que hay respecto a la profilaxis antibacteriana en los niños con cáncer y trasplante. Esto es solamente pediátrica. Y también, digamos, el contraequipo europeo, el ESIL número 8, que es esta, la Conferencia Europea de Infecciones en Leucemia, que este se publicó apenas el mes pasado, que justo es como las recomendaciones que hay por el grupo europeo de la profilaxis antibacteriana. Y entonces vamos a comparar un poquito qué dice un grupo contra qué dice otro grupo. Si se fijan, la realidad es que aquí el doctor Thomas Lerbencher es tanto el primer autor en las guías, vaya, multinacionales como las europeas. Y va a haber, digamos, gente en este grupo multinacional que está tanto en Europa como en América y América del Norte y del Sur. Las primeras guías que vamos a mencionar o que vamos a ver lo que recomiendan son las guías multinacionales que están publicadas en CID del año pasado. Entonces, ellos hicieron una revisión sistemática de la literatura, vieron la evidencia, la pesaron, la midieron y acabaron dando una recomendación. En general, ¿a quién se considera dar una profilaxis? Y vamos a platicar un poco con calma esto, es, bueno, ellos recomiendan que solamente vale la pena o ellos solamente sugieren dar profilaxis a los que tienen una leucemia mieloide aguda, una leucemia linfoblástica aguda en recaída que tiene ciclos intensos de quimioterapia y que esperamos que su neutropenia por la quimioterapia dure más de 7 días en revertir. Ahora, si se fijan, aquí viene, ellos le dan una recomendación débil con una alta calidad de la evidencia. Y entonces aquí, digamos, lo entenderíamos como, bueno, pues sí, dale profilaxis, pero no soy tan seguro. ¿Y por qué es esto? Porque aunque hay estudios, hay ensayos clínicos, hay un estudio de corte prospectiva que justo evidencia que pueden disminuir los eventos de bacteremia o los eventos de fiebre, hay mucha como inquietud en cuanto a esta cuestión del riesgo de resistencias bacterianas. Entonces, aunque dicen, bueno, sí hay evidencia sólida, sí hay evidencia bien hecha de que sí pueden servir, nos queda todavía un poco la cuestión de la duda en cuanto a qué tan eficaces para revertir estos eventos si no tengamos mayor impacto en resistencias bacterianas o en clostridioides. Y por lo tanto, ellos también dicen, ¿a quién no le vamos a dar profilaxis o a quién no sugerimos nosotros que den profilaxis? Bueno, ellos dicen a los pacientes que tienen LLA de riesgo habitual que están en inducción. Sabemos que la inducción es el tiempo, digamos, de mayor riesgo en el que la neutropenia dura más y que es como un tiempo de riesgo, tal vez el mayor riesgo en un niño con cáncer cuando está en la inducción para las infecciones. Pero ellos dicen, bueno, a pesar de ello, igual, una recomendación débil, tal vez en ellos no empezar la profilaxis, porque existe el riesgo de resistencias bacterianas. Y sobre todo si esperas que la neutropenia dure menos de 7 días. Si realmente por el tipo de acondicionamiento esperas que dure más de 7 días de acondicionamiento, no, de inducción a la remisión, sería más de 7 días, podrías ahí considerar la profilaxis. Pero nuevamente, como que esta conclusión es, bueno, sí hay evidencia, pero todavía nos da un poco de inquietud decir, denle a todos profilaxis, sobre todo porque esa es la duda o la inquietud, que no se haga de una forma masiva dejar profilaxis y que todo el mundo esté dando profilaxis y que después no haya un inicio o un fin bien establecido. Entonces, ellos dicen, bueno, en caso de que quieras dar un medicamento, ¿cuál utilizar o cuál es el que está recomendado por ellos? Es levofloxacino y esto se basa prácticamente en que son los estudios que comentamos, el ensayo clínico y la corte prospectiva, fueron hechos con levofloxacino. Entonces, no es que sea el único, no es que sea el correcto, es que la evidencia que está publicada es con este medicamento, pero también siempre hacen recordar que la epidemiología local es muy importante saber si este medicamento tiene alta resistencia en el hospital, evidentemente no lo vas a usar, o si al contrario, para ti es un medicamento de última línea, pues tampoco lo vas a usar antes de tiempo. Finalmente, la duración, ellos dicen dejarlo solamente durante los periodos de neutropenia severa, que es menos de 500 neutrófilos. Y en el segundo apartado de estas mismas guías dicen la cuestión profilaxis en los trasplantados de progenitores hematopoyéticos. ¿Y en quién considerar? Ellos, este grupo en particular, prácticamente dicen que a nadie. Ellos dicen que a los autólogos no vale la pena darlos porque la duración de neutropenia va a ser corta. Y en los alogénicos dicen, bueno, no hay información suficiente para decir, démoselo a esto. Entonces, sabemos que los trasplantados alogénicos tienen mayor riesgo de infecciones porque tienen más grados de neutropenia y más duración de la neutropenia, pero por lo menos nuevamente,
ellos, con base en la información que encontraron, no tienen la evidencia suficiente a nivel literatura para apoyarlo de manera fuerte. Pero igual, si se fijan, es una recomendación débil como de la calidad de la evidencia, y realmente acaban concluyendo de, bueno, pero cada quien a nivel local va a decidir si puede o no, o considera o no dejar una estrategia de profilaxis antibacteriana. Nuevamente sería levofloxacina, porque es con lo que hay estudios, y también durante la neutropenia severa. Pero ellos dejan aquí como prácticamente no a los trasplantados y considerar el riesgo. Si fuéramos y viéramos guías de adultos, ellos francamente dejan profilaxis antibacteriana desde que entran en neutropenia hasta que injertan. Las recomendaciones del grupo europeo, el ESIL 8, ellos también están más a favor de no dejar profilaxis antibacteriana en los linfomas, en las leucemias agudas y en las leucemias agudas en recaída, incluso en los trasplantados progenitores hematopoyéticos en la etapa preinjerto que habíamos comentado, que son esos primeros 30 días de que va a entrar el paciente, de que se trasplanta hasta que injerta. Pero nuevamente, si vemos un poquito más, ellos dicen, la evidencia o esta recomendación es una recomendación de expertos con base en estudios descriptivos e informes de comités de expertos. Es decir, no se basan realmente en que haya un ensayo clínico que diga esto no sirve. Realmente es que no hay información suficiente para decir vamos con confianza a dejarle profilaxis. Entonces es como también hay que tener más información, hay que saber qué queremos hacer, hay que estudiarlo para decir ok, hay evidencia suficiente o no. Y nuevamente ellos dicen la bacteremia puede ser poco frecuente, no sabemos si realmente va a disminuir la mortalidad de forma global en los niños y lo dejan como pues a consideración. En la profilaxis antifúngica, sabemos que los niños con cáncer pueden tener muchas complicaciones, también los niños con trasplante, ¿no? Es muy triste ver niños que tienen ese tipo de infecciones que algunos los llevan a muerte y otras no, y hay una gran cantidad de hongos. Entonces, afortunadamente, aquí hay mucha más evidencia a favor de la profilaxis antifúngica, y realmente hay hasta metaanálisis que evidencian, francamente, que el dar profilaxis sistémica baja la mortalidad por todas las causas, por hongos, por infecciones fúngicas documentadas y la mortalidad por todas las causas. Entonces, digamos, aquí sí hay mucho evidencia a favor de que la profilaxis disminuye de manera importante la mortalidad por hongos. Y también tenemos las guías, así como teníamos las bacterianas, tenemos las guías fúngicas, ¿no? Y entonces tenemos una guía de profilaxis fúngica que esta se llama el grupo de Ontario, es el grupo oncológico pediátrico de Ontario, que hay oncólogos e infectólogos, que es un grupo de Norteamérica y algunas personas de Europa, y como decíamos, el ESIL 8 de antifúngicos. Y aquí les puse más para comparar una tablita con otra tablita en cuanto a las recomendaciones, porque son un poco más similares. Entonces, el grupo de Ontario en general dicen, dejémosle profilaxis, aquí sí, a las leucemias en recaída, a las que tienen un alto riesgo de infección, a los trasplantados progenitores hematopoyéticos, e incluso que tienen enfermedad de injerto con traspero, porque sabemos que tienen un mucho mayor riesgo de infección por hongos. Comparando con el ESIL, con el grupo europeo, bueno, ellos también prácticamente engloban el mismo grupo y tal vez hacen la especificación de que los pacientes con prednisona a una dosis mayor a 0.3 miligramos kilo día se recomienda o deberían de tener profilaxis antifúngica. Generalmente este es el escenario de los pacientes con trasplante y enfermedad de injerto con traspedero. Todo esto ellos lo engloban como una persona o una población que tiene más del 10% de riesgo de infecciones. Medicamentos realmente es muy variado, equinocandinas, voriconazol, posaconazol y itraconazol, también de aquí muy variado. ¿Y de qué depende? Digamos, de la fuerza de la evidencia que hay en la información científica y de qué queremos o qué no queremos cubrir. Sobre todo es, si quiero cubrir hongos filamentosos, francamente tengo que recordar que tengo que dar un medicamento como voriconazol o como posaconazol que lo pueda cubrir. Y la duración también es un punto, no está estandarizada la duración y se basa en cuánto tiempo yo voy a tener el paciente en este riesgo de neutropenia severa, neutropenia profunda o con trasplante y un riesgo de enfermedad de injerto con traspedero. Sabemos que la enfermedad de injerto con traspedero puede ser crónica incluso de meses y tal vez este paciente pueda requerir meses de tratamiento profiláctico. Finalmente, si quisiéramos llevarnos a casa unos mensajes, serían estos. A nivel de prevención hospitalaria, lo que tenemos que hacer es lo básico que ya sabemos, higiene de manos, equipo de protección personal, paquetes preventivos, pero sobre todo, particularmente niños con cáncer, asegurar calidad del agua y calidad del aire con el ambiente protegido. Y en las cuestiones antiinfecciosas, bueno, la profilaxis bacteriana realmente es muy controversial, no hay un estándar de recomendación de profilaxis rutinaria, y a nivel profilaxis fúngica podemos dar varios tipos de antifúngicos,
Fluconazol puede ser algo muy inicial de manera básica adecuada, pero si yo quiero cubrir hongos filamentosos, necesariamente tengo que usar un medicamento como voriconazol o posaconazol que me pueda cubrir estos hongos. Y con eso termino. Gracias. Continuamos con modelo concentrado en la familia como cuidado integral del niño hospitalizado. Muy buenas tardes, mi nombre es Mercedes Luque Coqui, soy psicóloga del departamento, en el departamento de nefrología, una de las psicólogas, y vengo a hablarles del modelo centrado en la familia como cuidador integral del niño hospitalizado. Como cuidados integrales, ¿no? En el niño hospitalizado, a veces llamado un modelo centrado en la familia, en donde el familiar es coauxiliar de la atención de la salud en su niño hospitalizado. Este modelo es un sistema muy organizado donde está la atención médica, la educación, se le da educación y a veces es mutua, y servicios psicosociales, y se le ofrece al paciente y a sus familias. Se desarrolló primariamente con niños porque es indivisible el lazo que hay con el niño y los padres o los cuidadores. Y entonces en atención pediátrica se empezó empezaron a darle mucha importancia a esta asociación con los miembros de la familia, porque así se podía abordar no solo la salud física, la salud médica, sino también la salud psicosocial en todos estos pacientitos, y que finalmente afectan muchísimo a la familia. Sabemos que cuando un niño o un adolescente se enferma, la afectación es con la familia completa, con quienes conviven. Y esta afectación es una afectación que está a todos los niveles. A nivel económico, toda la dinámica se rompe, tal como venían trabajando. En algunas ocasiones uno de los cuidadores, papá o mamá, o algún cuidador que informal, son cuidadores informales, dejan el trabajo porque hay que cuidar a este pequeño. Entonces, esta situación en donde están con su niño, su adolescente enfermo, puede ser una oportunidad para ayudar a fortalecer la relación médico-paciente, el trabajo que se hace con el paciente, con la familia y obviamente con esta dinámica con los médicos, enfermeras, trabajo social, psicología, nutriólogas muchas veces. Bien, se considera la atención en salud como un continuo, siempre. Y este continuo tiene una base que son las actividades en familia y todos los individuos que conforman este núcleo familiar. Pueden ser un núcleo muy pequeño, puede ser muy grande. Pero este modelo centrado en la familia, sabemos que se está haciendo evidente y que se está utilizando cuando podemos dar una respuesta adecuada a las necesidades de salud de la persona o de la comunidad. Ya cuando damos esta respuesta sabemos que lo estamos aplicando y entonces podemos empezar a tratar de manera global a estas familias y a sus pacientes. O sea, tienen todas sus necesidades y no solo las individuales, sino todo lo que pasa en la familia, en su conjunto, porque no se puede separar esto del cuidado de salud, ¿cierto?
Entonces, en México hay 33 millones de menores de 15 años que requieren algún tipo de cuidado. Piensa, es muchísimo. Y los cuidadores desempeñan el papel más importante para este cuidado, sobre todo cuando hay una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque tienen que estar con su niño, con su adolescente todo el tiempo, tienen que estar al pendiente. A veces, como decía hace rato, dejan sus trabajos porque no es posible atender dos cosas. Y si hay apoyos externos, apoyos sociales, esto les facilita o les hace menos difícil este trayecto. Entonces, cuando pierden trabajo o dejan de trabajar, cuando tienen que gastar más de lo que pueden ganar, cuando se ven afectados en su angustia, no están muy angustiados, se sienten tristes, enojados, ¿no? La familia reacciona de todas maneras posibles. Puede ser que todo esto es un cúmulo y necesitamos la atención, atención integral al paciente y a la familia, ¿no? Entonces, vamos a abordar todas las necesidades que requieren para que pueda ser un elemento de apoyo, un elemento de ayuda a, pues a toda la comunidad de profesionales de la salud, sobre todo, y esto sí lo enfatizo, con las enfermeras, que son las que pasan mucho más tiempo con el paciente, lo conocen mucho más que la mayoría de los que estamos ahí. Estos son componentes de este modelo. Vamos a ir viendo algunos de estos que tienen que ver y son importantísimos para que pueda funcionar este modelo. Colaboración, comunicación, también hay obviamente educación y como les decía hace ratito, pues es una educación mutua muchas veces. Tenemos que detectar las necesidades de apoyo familiar, su contexto, las fortalezas familiares. Acordémonos que las fortalezas son de donde nos vamos a agarrar para ayudar a esta familia a salir. A veces ni siquiera ellos saben que tienen estas fortalezas. Tenemos que ir trabajando con estas familias y sobre todo también fortalecer los lazos y no quitarles sus valores culturales. Yo sé que a veces son algunos impedimentos, tenemos algún impedimento porque va en contra de del cuidado médico, pero tenemos que hacer todo lo posible para no quitar o brincar estos valores culturales porque entonces no va a haber ni cooperación ni tampoco vamos a tener al familiar como un coauxiliar en el cuidado del pequeño y a veces se puede convertir inclusive en una persona que nos puede retar, ¿no? Se va al lado contrario y se convierte casi en nuestro enemigo. Bien, ¿cuáles son las ventajas de tener al familiar como coauxiliar, como un cuidador informal que nos puede apoyar mucho? Bueno, si ustedes ven, por ejemplo, profesionales de la salud, no pueden estar, ni siquiera las enfermeras que pasan muy buen rato y en los turnos de la noche, pueden estar 24 horas al lado de la cama del paciente. Pueden entrar y salir frecuentemente para ir revisando cómo están las bolsas que les ponen de todos de medicamentos, si hay que ver si está el barandal arriba para que no vayan a tener alguna caída y siempre están observando, están valorando, todo el profesional de salud está diagnosticando y va realizando las actividades para poder solucionar los problemas. Pero ojo, estos problemas muchas veces los detectan primero los familiares y entonces son colaboradores constantes con este cuidado, constantes, porque están todo el tiempo con sus niños, con sus adolescentes. Y entonces la atención sí se torna individualizada. El cuidador informal, que son los familiares, son los que pueden dar datos importantes, datos relevantes de muchas situaciones que a veces por todo el trabajo que se tiene, y no pueden estar las 24 horas, van a poder decirlo a estos profesionales de la salud.
Los familiares son los primeros que detectan cuál es el problema. Y siempre lo hemos dicho, cuando un familiar, sobre todo mamá o papá, que tienen una relación muy estrecha con sus hijos, dicen que algo le pasa, hay que creerles porque algo le pasa. No les puede dar nombre a lo que le está sucediendo, pero sí hay algo que está impidiendo que vaya mejorando. Y esto es un apoyo muy, muy importante. Entonces, cuando los familiares consultan al profesional, tenemos que recabar toda la información desde nuestra área. ¿Por qué? Porque nos va a aportar, por ejemplo, síntomas. Siendo papás, pues aportan todos los síntomas de la enfermedad. Siendo adultos, a veces el adulto se le olvida. Pero en este sentido, con nuestros niños, e inclusive con los adolescentes, todos estos síntomas nos los va diciendo el papá, la mamá, los cuidadores. Nos van refiriendo cómo empezó todo esto y nos van haciendo toda una historia que es muy importante tomar en cuenta. Y a veces estos datos relevantes, que quizá para el familiar no es tanto, pero sí nos dice alguna circunstancia que puede estar asociada al desarrollo de la enfermedad que trae al chiquito al hospital. Entonces, ¿por qué es importante la comunicación? Para que la atención centrada en la familia, este modelo, realmente funcione, uno tiene que haber una comunicación fluida, una comunicación clara, sencilla, y tenemos que estar recabando datos y datos y datos y datos. Obviamente nos vamos a ajustar a la confidencialidad, todas las normas de confidencialidad y de intimidad que siempre debemos asegurarle a los pacientes, porque a veces sí nos dicen cosas muy, muy difíciles, situaciones que han padecido, que son muy, muy duras, y tenemos que asegurarles que esto no va a estar en boca de todo el mundo. Y por eso tenemos que tener una técnica muy, muy adecuada para entrevistar, para que no, tampoco se sientan juzgados. Muchas veces los familiares se sienten juzgados, los cuidadores. Entonces esto nos sirve a nosotros, porque nos sirve para utilizar a esta familia en el mejor de los sentidos como el recurso más importante para la cura, o para el alivio, o para que se vaya recuperando, o para que tengan una adherencia terapéutica lo más adecuada posible y podemos llegar al fin o al objetivo que tenemos contemplado en las diferentes áreas. ¿Por qué tenemos que asegurar esto? Porque sabemos que, fíjense, sabemos cómo los cuidados para la salud se producen siempre en el contexto informal cuando son niños. En esta familia extensa, todavía en México hay familia extensa, está no nada más el papá, la mamá, están las tías, los abuelos de ambos lados, y ellos son los que se ofrecen para cuidar al pequeño, al adolescente. Y obviamente va a influir en todo esto que tiene que ver con la salud, porque ya en la parte cultural vamos a ver que hay algunos mitos y algunas creencias que se oponen al cuidado formal, al cuidado profesional. Entonces aquí estas conductas de autocuidado se generan en la familia y a veces ni siquiera saben cómo cuidarse. Por eso hay una educación. En psicología, por ejemplo, hacemos psicoeducación, damos una información apoyados obviamente los médicos, las enfermeras apoyan el trabajo social desde su área y nosotros nos quedamos con los pacientes para que puedan asimilar esta información sin tanta angustia porque llegan muy angustiados, muy asustados, tienen mucho miedo de que todavía esté más grave el asunto de lo que creen. Y entonces en su sistema de creencias tenemos que incidir sin quitárselas, sino ir ayudándoles a entender que desde otra mirada, desde otro lugar, se puede cuidar a su niño y que no puede contravenir, ¿no? Porque, por ejemplo, en los trasplantes a veces, o cuando llegan con su enfermedad renal crónica, ya fueron a ver a una serie de personas que no tienen que ver con la medicina, pero que sí están afectando con lo que les dan porque no les hace efecto, no les ayuda y va pasando el tiempo y esto se agrava. Entonces, sabemos que cada familia tiene su experto en salud. Siempre hay alguien que sabe un poco más que los demás
Y en este contexto van a evaluar los síntomas y a veces les dan este tratamiento, como yo les decía, las abuelitas muchas veces con los remedios caseros, son muy buenos los remedios caseros, pero para cosas muy, muy sencillitas, para la tos, ¿no? Una tos derivada de una pequeña gripa, pero no para enfermedades crónicas. Y a veces sí están ahí y nosotros como profesionales de la salud, médicos, enfermeras, todos los que estamos alrededor, tenemos que ayudarles y no juzgarles, sino ayudarles a ir sobrepasando esto, a ir aprendiendo de otra manera, que eso inclusive puede contraponerse con la terapéutica médica o la terapéutica, los medicamentos que se les dan. Algo que sí yo he detectado es que muchas veces se van con los remedios naturistas, que les digo son muy buenos para cositas sencillitas, porque no se les da la explicación adecuada, y vamos a verlo en comunicación. ¿Qué necesidades de apoyo familiar puede tener la familia? Bueno, estamos conscientes que el cuidado familiar va a beneficiar y puede mejorar este cuidado formal. O sea, ellos dan un cuidado informal, nosotros damos un cuidado profesional o un cuidado formal, y tenemos que ver aspectos diferentes de lo que cada uno ve, aspectos diferentes. La familia, ¿qué es lo que ve? La familia ve el cariño, la cercanía, la contención, todo lo que le puede proporcionar a su paciente, y obviamente este involucramiento emocional que ya llevan, que es algo que no hacemos nosotros. O sea, no podemos llegar a hacer esto. Tenemos que hacer un muy buen cuidado, pero un cuidado profesional, formal. Y con los cuidados de la familia, pues vamos a poder complementar. Entonces, si ustedes se fijan, el cuidado que ellos dan y siguiendo las indicaciones, explicándoles, no sintiéndose ellos juzgados, sino llevándolos y guiándolos a que den estos cuidados, pero además apoyen en los cuidados formales, porque podemos irles enseñando algunas pequeñas cosas que nada tienen que ver con la terapéutica, sino todo el cuidado que puede tener un niño acerca de tan sencillo como a veces ni siquiera algunos pacientes que yo he visto allá en nefrología, que tienen carencias importantes a todos los niveles, ni siquiera saben subir el barandal, ¿no? Y entonces, si podemos enseñarles y guiarlos a estos niveles, estos cuidados los van a aprender y van a apoyar muchísimo, de tal manera que ya no estemos ahí. Entonces, la diferencia de los dos cuidados, tanto el formal como el informal, es que los dos son muy necesarios, son imprescindibles, porque así el niño no se va a sentir solo, no va a estar asustado porque va a estar su figura de apego, pero también se les va a dar la terapéutica adecuada para que se vaya sintiendo mejor o vaya pasando esta crisis para ver la terapéutica final. Entonces, por eso tenemos que dirigir este cuidado familiar para que no se interponga en lo que nosotros hacemos, ¿no? Lo que decía hace ratito, que le lleven sus agüitas o lleven cositas que finalmente no van a ayudar y al contrario se va a contraponer. Tenemos que ser muy pacientes con los familiares, guiarlos, enseñarles a hacer todo esto, porque de verdad se convierten en verdaderos ayudantes. Se convierten en personas que están de nuestro lado y ellos van a ver que nosotros estamos del lado de ellos, que apoyamos en todo esto y que no somos sus enemigos cuando estamos dando estas terapéuticas. También tenemos que comunicarnos de una manera tan clara, como decía hace ratito, porque a veces si no les informamos lo que está pasando, si no les damos explicaciones claras, sencillas, sin usar lenguaje técnico, si lo hacemos bien, nos van a buscar. Porque si solo nos conformamos con irles diciendo la situación así, muy, muy rápida y muy poco digerida para estas familias, van a desconocer cómo va bien cómo va la evolución. No preguntan en muchas ocasiones porque se sienten muy asustados, tienen miedo, y entonces
se comunican mal, no se comunican, no se adaptan, se dirigen a las personas que son inadecuadas, que son las vecinas. Es que a mí me dijo la señora que le fue así y eso no ayuda en nada. Lo que están buscando a veces es sentirse apoyados, que los escuchan y que van aprendiendo y que no es inadecuado o es malo que no sepan, pues llegan para también para aprender. Entonces, esta diferencia es importante y que debemos tomarla en cuenta. Y debemos tomar en cuenta también el contexto familiar. ¿Por qué? Porque la familia va a influir positiva o negativamente, como hemos estado diciéndolo. Podemos, nosotros somos la guía para que no tengan esta influencia negativa. Podemos enseñarles que hay factores de riesgo que comparten entre ellos y que tenemos que atacar estos factores de riesgo y ayudarles de la mejor manera. Y las crisis, además, como todo el equipo interdisciplinario, las crisis que tiene la familia, la pareja, el papá, la mamá, el cuidador, pues que son fuera de la enfermedad, van a agravar. ¿Por qué? Porque van a descuidar en dar la medicina, porque están muy angustiados por otra serie de factores. Por eso tenemos que atenderlos, atenderlos de una manera integral. Entonces, tenemos que hacer dos tipos de prácticas. Hay dos, una que donde estamos centrándonos siempre en el paciente, el niño, lo apapachamos, el adolescente, pero a los papás como que no les hacemos mucho caso. O la práctica que está orientada a la familia, que es este modelo que se le integra a los dos. No podemos aislar a los adolescentes, muchas veces los aislamos nada más a la mamá o al papá o al cuidador, y al chico lo aislamos. Los niños de 10 años, 8 años en adelante, con palabras sencillas van entendiendo y tienen que aprender, sobre todo en las enfermedades crónicas. Y a los papás, o sea, no podemos aislar a los dos, tenemos que hablar con ellos y hablarlos también a su nivel. Hay evidencia, hay mucha evidencia en investigaciones arbitradas, en donde este segundo tipo de abordaje va a aumentar la información del profesional hacia la salud del paciente y va a aumentar la adherencia del paciente y de la familia para poder tener mayor probabilidad de éxito. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Concluimos que sí, la familia, la atención centrada en la familia, el modelo centrado en la familia, es un conjunto. Si ustedes ven este conjunto, tenemos que tratarlo a todos los niveles y con todas las familias. Siempre la familia va a influir en forma positiva o negativa. Tenemos que llevar a la familia, al familiar, al cuidador, a que sea nuestro ayudante, a que sea nuestro apoyo, a que esté constantemente diciéndonos lo que observa, lo que ve. No los vea, no lo veamos como enemigos. A veces sí nos sentimos un poquito observados, pero están hasta apuntando. Pero a veces apuntan, la mayoría de las ocasiones apuntan porque no quieren que se les olvide, porque son personas muy obsesivas, porque son muy perfeccionistas. No dudo ni niego que hay personas que solo están buscando el pelito en la sopa, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, hasta un gesto, nos van a estar señalando, pero la mayoría no lo hace por eso, sino lo hace porque quiere entender lo que está sucediendo. Si damos todos estos elementos, si vemos las fortalezas de las familias, sus flaquezas, irlas trabajando, por eso tenemos un equipo de salud, pero las fortalezas podemos apuntalarlas, entonces vamos a tener un coauxiliar en lugar de un enemigo. Si lo incluimos, si vemos a la familia, quien quiera que sea cuidador, como el recurso más importante dentro de lo que la relación con el paciente, va a ser un apoyo fundamental en el tratamiento, va a adherirse, va a preguntar sin miedo, sin esta pena, esta vergüenza que sienten, porque a veces se sienten como tontos, ignorantes, como si tuvieran que saber todo. Si podemos implementar nuestro modelo en todas las áreas, yo les aseguro que siempre vamos a tener el apoyo y vamos a tener la ayuda.
Por supuesto que hay personas que de ninguna manera van a aprender, pero esas tienen que ser tratadas desde otra área. Psicología tiene mucho que hacer en ese sentido. Entonces, si podemos identificar cuál es la figura más importante del cuidador, si podemos observar al paciente, si le ayudamos a suplir sus necesidades y a la familia. Si estamos al pendiente, si los asesoramos, si tenemos comunicación fluida y también vemos la tranquilidad del paciente, vemos su tranquilidad y su seguridad, que estén bien orientados con trabajo social, por ejemplo, para que vayan a buscar, si son foráneos, buscar un lugar donde puedan pasar o irse a bañar, ir a comer un poco y descansar. Si podemos asesorarlos, si podemos hacer esto, yo les aseguro que vamos a tener éxito con estos cuidadores y sobre todo si detectamos a alguien que puede ser conflictivo, bueno, se manda con su psicóloga o en el área en donde pueda estar y que apoye para sacar adelante esta familia. Pues yo les agradezco muchísimo su atención. Hay mucho que hablar sobre este modelo porque podemos implementarlo en todo el hospital y por supuesto ir aprendiendo no nada más de los pacientes, sino del equipo interdisciplinario y todo el equipo se puede apoyar y puede apuntalar las partes más fuertes que se tienen. Cualquier duda estoy a sus órdenes, en el parte de preguntas que con mucho gusto vamos a tratar de responder. Les deseo buenas tardes y nos estamos viendo. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Continuamos con la sesión clínico-patológica a 19:38. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la sesión clínico-patológica A1938, correspondiente al miércoles 25 de agosto de 2021. Como estamos siguiendo las medidas de distanciamiento, cuando pasemos a este podio podemos retirarnos de así decidirlo las medidas de protección. En esta ocasión, va a discutir la doctora Tania Tamayo Espinosa, médico adscrito al Departamento de Cardiología. Por parte de patología, el doctor Carlos Alberto Serrano Bello, médico adscrito al servicio de patología. Y por parte de radiología, los doctores Omar Israel Mata García y Sergio Patrón Chi, médicos adscritos al Departamento de Imagenología. En esta ocasión nos va a coordinar la doctora Mirena Cristina Astiazarán Osornio, médico adscrito al Departamento de Genética. Bienvenidos. Adelante, doctora Mirena. Muchas gracias, doctor Cervelio. Pues bienvenidos a la sesión clínica del día de hoy. Se puede decir que desde el punto de vista del diagnóstico cardiológico de la paciente, es un caso abierto, sabemos que tenía tetralogía de Fallot. Y a pesar de que la tetralogía de Fallot se describió por primera vez en 1673. Todavía hay muchísimo que decir de esta cardiopatía congénita y sobre todo hay mucho que aprender. Entonces espero que podamos sacarle mucho provecho al caso del día de hoy. Entonces, siguiendo el orden establecido de las sesiones, le cedo la palabra al doctor Omar Israel Mata, quien nos va a platicar acerca de los hallazgos radiológicos. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Ok, en cuanto a los hallazgos por imagen de este paciente, tenemos un ultrasonido renal del 4 de octubre de 2018, en donde lo que podemos encontrar son los riñones en situación habitual, sin embargo, ahorita se ven las siguientes imágenes, estaban unidos por su polo, por su polo inferior, dando una imagen en riñón en herradura. Además, en el riñón del lado derecho, aquí lo podemos observar, relación corteza médula conservada, hay una dilatación piélica de 9.2 milímetros, asociada con dilatación también de calicial. Aquí lo podemos ver en este corte longitudinal. Aquí podemos ver, esto es la columna vertebral, es el polo inferior del riñón derecho, el polo inferior del riñón izquierdo y el puente de parénquima renal que está uniendo a los dos. El riñón izquierdo lo vemos también de situación habitual. Este riñón no tenía alguna otra alteración más que la unión con el riñón del otro lado, sin dilatación del sistema colector. Y tenemos una radiografía del 18 de septiembre de 2019. En este caso, bueno, nos centramos un poco más en estructuras óseas, realmente se ven sin alteraciones, las costillas se ven de morfología habitual, cuerpos vertebrales también sin ninguna, sin ninguna alteración. Sin derrame pleural, el parénquima se ve homogéneo con esta radiografía. Podemos ver la silueta cardíaca aumentada de tamaño con un índice cardiotorácico de 0.6 y vemos también prominencia de los ilios pulmonares, sobre todo del lado derecho. Con las imágenes que teníamos eran cuatro radiografías, que cada radiografía equivale a 0.1 milisievert por estudio. El total serían 0.4 milisieverts totales, que sería una exposición a radiación de fondo, a radiación natural, equivalente a 40 días, que eso es lo que tenemos registrado en nuestro sistema de exposición de la paciente. Y los diagnósticos por imagen, bueno, la cardiomegalia, el riñón en herradura y lo que observamos de la dilatación del riñón derecho es una dilatación del tracto urinario P1, es una dilatación técnicamente levecita, asociada junto con el riñón de herradura, que es un hallazgo esperado la dilatación. Okay. Muchas gracias, doctor. Si hay algún comentario para el doctor Omar o alguna pregunta, muchas gracias. Gracias. A continuación, me da mucho gusto presentarles al doctor Sergio Patrón Chi, él es cardiólogo pediatra y es aparte especialista en imagen cardiovascular.
Él nos va a presentar los hallazgos de la resonancia magnética de corazón de esta paciente, que como verán son sumamente importantes. La resonancia magnética de corazón se ha hecho muy importante recientemente en la cardiología pediátrica porque nos permite, es el estándar de oro, ¿no?, para la función ventricular. Entonces, es muy importante para las cardiopatías congénitas. Sí, así es, doctora. Gracias. Buenos días. Bueno, les presentaré la angioresonancia magnética cardíaca que se realizó el 3 de junio del 2016. Este estudio es en estado posquirúrgico, posterior a la primera cirugía que se le hizo al paciente. Bueno, entonces, iniciando con el sistema secuencial segmentario para la caracterización de cardiopatías congénitas, iniciamos aquí con el análisis del abdomen. Observamos que el situs abdominal es solitus, observamos una glándula hepática hacia la derecha, un vaso y la cámara gástrica hacia la izquierda. Por morfología de bronquio se observa un situs bronquial solitus, es decir, el bronquio del lado derecho es más corto, de una bifurcación temprana, y el bronquio del lado izquierdo es más largo, con una bifurcación más tardía. Aquí observamos que, recordemos que por morfología de las orejuelas, denominamos a los atrios. Observamos una orejuela de base ancha con músculos pectíneos en todo el atrio, por lo que concluimos como una orejuela derecha. Y del lado izquierdo se observa una morfología de orejuela de base corta y digitiforme, por lo que se concluye una orejuela izquierda, y esto deja un situs solitus atrial. El tipo de conexión atrioventricular, es decir, la forma en la que el atrio se conecta a su ventrículo, es concordante. Se refiere a un atrio derecho que se conecta a un ventrículo morfológico derecho y un atrio izquierdo que se conecta a un ventrículo morfológico izquierdo. Y el tipo de conexión ventrículo-arterial, es decir, del ventrículo cómo se conecta con su vaso, también es concordante. Del ventrículo izquierdo observamos que sale la aorta, y del ventrículo derecho el tronco de la pulmonar y sus ramas. Aquí llama la atención la importante dilatación que les voy a mostrar más adelante. Vemos que los retornos venosos sistémicos son normales. Aquí observamos una vena cava superior del lado derecho y una vena cava inferior, ambas llegando al atrio de morfología derecha, y se observó la llegada de las venas pulmonares al atrio izquierdo. En cuanto al arco aórtico, observamos una morfología normal, sin obstrucciones en todo su trayecto, y una subclavia del lado derecho aberrante, que se puede observar también en esta reconstrucción volumétrica. En este cuatro cámaras, para la evaluación de la función morfología ventricular, observamos una importante dilatación del ventrículo derecho, especialmente a expensas del infundíbulo. Vemos esta zona discinética y dilatada. Observen aquí también el movimiento del septum, es un movimiento disincrónico, tiene importante repercusión sobre la función ventricular. Aquí observamos el tracto de salida del ventrículo derecho, vemos que del ventrículo derecho, como les comenté, sale el tronco y las ramas de la pulmonar. Sin embargo, observamos que a nivel valvular existe una insuficiencia, la cual es grave. Nuevamente, también aquí para la evaluación del infundíbulo, observen esta zona discinética del infundíbulo, dilatada y con movimiento discinético en sístole. Aquí observamos los ejes cortos, en ejes cortos observamos nuevamente la importante dilatación del tracto de salida del ventrículo derecho, un ventrículo derecho hipertrófico. Observen este movimiento del septum disincrónico que podría estar condicionando disfunción sistólica en el ventrículo izquierdo. Aquí observamos el ventrículo izquierdo, la pared lateral con adecuada movilidad sin ninguna otra alteración. Aquí para observar la raíz aórtica, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, observen la aorta aquí con cambios posquirúrgicos, probablemente en relación en el sitio del parche cuando se cerró la comunicación interventricular propia de la tetralogía del Fallot. La válvula aórtica no se muestra con insuficiencia, y aquí nuevamente en este tres cámaras para mostrar la movilidad del septum que ya describimos y los cambios posquirúrgicos en relación al cierre de la CIV con el parche de pericardio. Y en esta secuencia dinámica observamos en tiempo real el sitio de perfusión, vemos cómo pasa el contraste desde la vena cava superior, observamos cómo llena las cavidades derechas, y por este método no se observaron defectos residuales.
El estudio se concluyó como un estado posquirúrgico de tetralogía de Fallot con disfunción sistólica biventricular, un infundíbulo dilatado y aneurismático con un arco aórtico derecho y la subclave izquierda aberrante. Sería todo. Excelente. Muchas gracias, doctor Patrón. Gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si no es así, le cedo la palabra a la doctora Claudia Isaola Rodríguez. Ella nos va a comentar las imágenes más importantes del ecocardiograma de la paciente. La ecografía continúa siendo el estudio de elección para valorar válvulas, para valorar la función diastólica. Entonces, en este sentido, la resonancia magnética y la ecografía pues, son estudios complementarios, ¿no? Por eso es importante hablar de ambos. Adelante, doctora. Una de las más recientes. Muy buenas tardes. Vamos a comentar el ecocardiograma que se le realizó a la paciente. Este fue el último ecocardiograma que se le realizó previo a su sustitución valvular pulmonar. Fue realizado el 4 de octubre del año 2017. Se realizó un análisis secuencial y segmentario de la paciente, encontrando el situs solitus y los retornos venosos pulmonares y sistémicos normales, por lo que se le va a mostrar solamente las imágenes de importancia en los hallazgos de la cardiopatía de la paciente. Se observó en esta vista de cuatro cámaras una insuficiencia tricuspidia leve. Podemos observar en esta imagen, tiene un video, en el que podemos observar en cuatro cámaras ambos atrios, ambos ventrículos y a nivel de la válvula tricúspide la regurgitación leve, que es el mosaico que se observa a nivel de la válvula tricúspide, que está marcada por la flecha, que nos genera un gradiente que determina la presión sistólica del ventrículo derecho de 38 milímetros de mercurio. A nivel del ventrículo derecho, podemos observar una fracción de acortamiento de 22%. Utilizamos esta medición, que lo normal se considera arriba de 35% para considerarlo normal, por lo que nuestra paciente tenía una fracción de acortamiento del 22%, por lo que estamos hablando de una disfunción sistólica ventricular derecha. También valoramos la función diastólica del ventrículo derecho. Medimos una relación de la onda EE' del ventricular derecha, que es de 6.3. Esta nos determina que la relación está elevada, por lo tanto hablamos de una disfunción diastólica ventricular derecha. Con respecto al ventrículo izquierdo, medimos la fracción de eyección ventricular izquierda utilizando el método de Simpson. Nos dio un valor de 55%, en lo cual esta limítrofe la consideramos normal. El septum interventricular en este eje largo podemos observar que posterior a su corrección no tiene defectos residuales en el mismo. En este eje corto podemos observar una dilatación severa del ventrículo derecho. Para poder determinar esto, hacemos una medición entre la relación que hay en el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Una relación por arriba de 1 nos determina que hay una dilatación severa del ventrículo derecho. Podemos observar en el color azul, este es el tamaño ventricular derecho, y por debajo podemos observar el ventrículo izquierdo, que se mira más pequeño que el anterior. Además de esto, observamos un movimiento septal paradójico por sobrecarga del volumen del ventrículo derecho. Podemos observar aquí el movimiento que no es uniforme del septum interventricular, además de esto la pérdida de la morfología del ventrículo izquierdo, que también nos determina la sobrecarga de volumen ventricular derecho. A nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, acá podemos observar, este es el ventrículo derecho que se observa dilatado, este es el nivel infundibular, y al nivel del tracto de salida del ventrículo derecho podemos observar que no hay obstrucciones en su salida. Esto lo podemos nosotros comprobar utilizando un Doppler, el cual
observamos que no hay un gradiente elevado. Aquí lo podemos observar en el círculo, tiene un gradiente máximo de 12, eso nos determina a nosotros que es un gradiente no alto y nos traduce que no hay obstrucción a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. A nivel del infundíbulo, observamos dilatación aneurismática a nivel infundibular con una medición de 35 milímetros indexado por la superficie corporal, es 24.8 milímetros por metro cuadrado. Valores por arriba de 30 milímetros es considerado dilatación a nivel del infundíbulo. La flecha determina la dilatación importante de la región infundibular. Encontramos también insuficiencia pulmonar severa. La insuficiencia pulmonar severa nosotros la determinamos por la presencia de este jet de regurgitación que observamos a nivel del anillo pulmonar y del tronco de las arterias pulmonares. Es el flujo rojo que se observa en el mosaico de colores. A nivel de las ramas pulmonares también podemos ver el flujo de la insuficiencia pulmonar. Ver flujo a nivel de las ramas pulmonares nos determina que es una presencia de insuficiencia grave valvular pulmonar. Acá podemos ver que el jet de regurgitación va desde las ramas pulmonares, el tronco y la arteria y el anillo pulmonar. Nosotros para determinar la gravedad de la insuficiencia pulmonar utilizamos parámetros que nos ayudan a comprobar esto. Tenemos un tiempo de impresión de 49 milisegundos, que es corto para el paciente, y un índice de insuficiencia pulmonar de 0.39, que también es corto para el paciente, y esto nos determina la presencia de insuficiencia pulmonar grave. Otro método para determinar esto es el colapso diastólico de la rama pulmonar derecha. Esto es por la sobrecarga diastólica del ventrículo derecho. Esta es la rama derecha de la arteria pulmonar y la flecha roja nos determina este colapso diastólico de la rama derecha. También se determina utilizando el índice de Prime, que es 1.6, que se considera elevado para la paciente y esto también nos define una insuficiencia severa. En el estudio también se determinó que el origen de la rama pulmonar tenía una medición de 7 milímetros, esto le daba un set score de menos 2.9, esta rama para la paciente en un set de menos 2.9 es pequeño para ella, valores por debajo o por arriba de menos 2.5 se consideran pequeños. Aquí podemos observar en las flechitas la estenosis de la rama pulmonar. La aceleración que generaba a nivel de esta estenosis es un gradiente de casi 34 milímetros de mercurio, que también nos determina que hay grado de estenosis. Y por último, la evaluación del arco aórtico. Que es un arco aórtico derecho, no hubo obstrucciones en el trayecto. Y como conclusiones del estudio, pues es una paciente operada de corrección total de teratología de Fallot en el año 2008, tiene dilatación severa de ventrículo derecho, dilatación aneurismática del infundíbulo, insuficiencia pulmonar grave, estenosis de la rama izquierda de la arteria pulmonar, arco aórtico derecho y disfunción sistodiastólica ventricular derecha. Muchas gracias, doctora Claudia, por esas imágenes tan bonitas. Ahora les presento a nuestra discusora el día de hoy, la doctora Tania Tamayo. Ella es especialista en ecografía pediátrica, es adscrita a nuestra institución. Adelante, doctora, con el análisis del caso. Gracias, doctora. Gracias, doctor Sarvelio, por la invitación. Para discutir este caso corresponde a una paciente de 16 años de edad, operada de corrección de tetralogía de Fallot a los 4 años y que evoluciona con insuficiencia pulmonar severa y disfunción ventricular, por lo que se consideró candidata a reemplazo de la válvula pulmonar. De acuerdo al resumen clínico del caso, mis diagnósticos sintomáticos y el ingreso de la paciente son insuficiencia cardíaca crónica con base en clase funcional 2 por la presencia de disnea de medianos esfuerzos, disminución de la fracción de eyección biventricular por estudio de resonancia magnética y el manejo con diuréticos y ECA. Los diagnósticos nosológicos integro los siguientes.
tetralogía de Fallot operada de corrección total con parche transanular, insuficiencia pulmonar severa con dilatación severa del ventrículo derecho y disfunción sistólica biventricular. Y para iniciar la discusión del caso, empezaré diciendo que la tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianógena más frecuente, caracterizada por la presencia de comunicación interventricular, cabalgamiento aórtico, estenosis pulmonar y hipertrofia del ventrículo derecho. La etiología de esta enfermedad es multifactorial. Cerca del 25% de los pacientes presentan alguna cromosomopatía. La más frecuente es la de lesión del cromosoma 22Q11. Esta lesión está caracterizada por anormalidades en el paladar, dismorfias faciales, alteraciones endocrinas, inmunodeficiencias, alteraciones esqueléticas, gastrointestinales, dermatológicas y enfermedades renales, las cuales están presentes en un 30% de esta lesión. Aunque en el resumen clínico no revela que la paciente tuviera alguna dismorfia facial sugerente de esta microdelesión, tampoco se describen antecedentes de infecciones recurrentes que sugieran inmunodeficiencias, alteraciones en el desarrollo del lenguaje o aprendizaje, y el nivel de calcio sérico es normal, llama la atención la asociación de la cardiopatía troncoconal con una malformación congénita renal. El riñón en herradura no es una asociación frecuente con el síndrome de lesión 22Q11, pero en este caso tal vez se debe investigar y descartar esta anormalidad. Y ahora que veo la subclave aberrante, pues me convenzo un poquito más. El tratamiento de la tetralogía de Fallot consiste en la reparación quirúrgica de los defectos intracardíacos. El momento ideal para corregir la cardiopatía aún está en debate. Algunos estudios consideran que la edad ideal para la corrección quirúrgica es entre los 6 meses y el año de edad. El riesgo que se ha descrito de corregir la enfermedad después de los 3 años está relacionada con una mayor posibilidad de desarrollar crisis de hipoxia con riesgo de disfunción ventricular secundaria a hipoxia crónica y a la hipertrofia causada por la obstrucción crónica del infundíbulo y a un mayor riesgo de desarrollar abscesos cerebrales secundaria a policitemia. El caso de hoy fue referido a nuestro hospital a los 3 años, de manera que es importante enfatizar que idealmente el envío de estos pacientes debe realizarse al momento del diagnóstico y realizar la corrección quirúrgica antes de los 2 años de edad, lo cual ha sido una tendencia en nuestro hospital. En términos generales, la cirugía de corrección de Fallot tiene una baja mortalidad menor al 2% y una alta supervivencia de casi 96% a los 10 años. El objetivo principal en la corrección de esta enfermedad es mejorar la saturación arterial de oxígeno, liberar la obstrucción del ventrículo derecho y preservar en lo posible la función de la válvula pulmonar. Existen diferentes técnicas quirúrgicas que se utilizan para corregir la enfermedad, las cuales básicamente dependen de la anatomía del infundíbulo y del anillo pulmonar. En las formas más severas del Fallot, es común que el anillo pulmonar tenga un desarrollo inadecuado y sea hipoplásico, como en el caso de hoy, el cual se describe que existía hipoplasia anular. El tamaño del anillo pulmonar es una de las características anatómicas que juega un papel muy importante en la planeación de la técnica quirúrgica, porque de su tamaño depende si es posible preservar la función de la válvula y disminuir el riesgo de desarrollar insuficiencia pulmonar. Algunos estudios han demostrado que cuando el anillo pulmonar tiene valores menores a menos 2.5, aumenta el riesgo de necesitar ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho colocando un parche transanular, el cual, aunque cumple el objetivo de liberar la obstrucción anular infundibular, ocasiona que la válvula pulmonar quede incompetente y los pacientes suelen desarrollar durante su evolución insuficiencia pulmonar. Aunque en el resumen clínico no se describe la severidad de la hipoplasia del anillo pulmonar y se habla de corrección con parche infundibular, considero que seguramente se realizó corrección con parche transanular debido a que se describe que la hipoplasia fue remitida durante la cirugía. De acuerdo al análisis de la base de datos que en 2010 publicó la Sociedad de Cirujanos Torácicos, el 57% de los pacientes operados de Fallot fueron corregidos con parche transanular, lo que significa que es muy frecuente que esta enfermedad tenga una presentación grave, con anatomía desfavorable para la preservación de la función de la válvula. En una revisión realizada por el Dr. Bolio sobre la experiencia de nuestro hospital, en la década de 2000 a 2009 se realizaron 52 cirugías de corrección de Fallot con parche transanular
Y en el seguimiento de 75 meses se encontraron a 27 pacientes con insuficiencia pulmonar severa y 19 con insuficiencia pulmonar moderada. Es decir, 46 de ellos desarrollaron insuficiencia pulmonar significativa, lo cual refleja que la lesión residual que queda en la válvula pulmonar posterior a la corrección quirúrgica es muy frecuente y que es la razón por la cual se considera que la reparación de la enfermedad, más que ser correctiva, es paliativa, debido a que estos pacientes necesitan al menos una segunda intervención durante su seguimiento. Pero ¿cuál es el efecto de la insuficiencia pulmonar y cómo impacta en la salud del paciente? Pues inicialmente el ventrículo derecho es capaz de compensar el volumen regurgitante ocasionado por disfunción de la válvula pulmonar, de manera que el volumen telediastólico comienza a aumentar, pero mantiene cierto grado de hipertrofia que permite mantener bajas las presiones de llenado del ventrículo. Es decir, que la función ventricular se mantiene normal. Sin embargo, con el paso del tiempo, la sobrecarga crónica de volumen causa un desequilibrio en la relación que existe entre masa y volumen, y con la disminución de la masa ventricular, las presiones de llenado se incrementan y esto ocasiona disfunción ventricular. Esta relación entre dilatación y disfunción ventricular derecha se ha visto además asociada a un aumento del ancho del QRS que eleva el riesgo de desarrollar arritmias ventriculares malignas y muerte súbita. Se ha documentado en muchos estudios que esta secuencia de eventos fisiopatológicos ocasionados por la insuficiencia pulmonar inicialmente son reversibles, pero si estos eventos persisten, llegará un momento en el que se desarrolla fibrosis miocárdica, lo cual causa disfunción ventricular irreversible. Cuando estos mecanismos de compensación se ven alterados, los pacientes presentan disminución de la clase funcional manifestada por fatiga, disnea, intolerancia al ejercicio y taquiarritmias. Tal Gueva y colaboradores estudiaron los factores asociados al deterioro clínico de pacientes operados de Fallot y demostraron que la disfunción del ventrículo derecho, pero principalmente la disfunción del ventrículo izquierdo, son factores relacionados con la disminución de la clase funcional. En cambio, la severidad de dilatación del ventrículo derecho, la severidad de la insuficiencia pulmonar y el ancho del QRS no estuvieron relacionadas con la disminución de la clase funcional. En este estudio, encontraron que los pacientes en clase funcional 2 solían tener fracción de eyección ventricular izquierda entre 40 y 55% y disfunción leve del VD, lo cual coincide con la paciente quien, de acuerdo al resumen clínico, se encontraba en clase funcional 2, con fracción de eyección ventricular izquierda de 50 y fracción de eyección ventricular derecha en 46%. Los hallazgos de la exploración física de los pacientes operados de Fallot con insuficiencia pulmonar suelen ser los secundarios a la sobrecarga de volumen de las cavidades derechas del corazón y al aumento de las presiones de llenado, de manera que puede encontrarse a la exploración del cuello la vena yugular dilatada y pulsátil con presencia de onda A que sugiere elevación de la presión de átrio derecho o presencia de la onda B cuando hay insuficiencia tricúspide severa. Al auscultar el área precordial, se suele escuchar un primer ruido cardíaco de características normales, seguidas de un segundo ruido único y fuerte causado por el cierre de la válvula aórtica sin componente pulmonar. La severidad de la insuficiencia pulmonar es difícil definir solo con la auscultación. Lo que se suele escuchar es un soplo sistodiastólico en foco pulmonar de baja frecuencia. Otros datos clínicos que sugieren disfunción ventricular derecha descompensada son edema, hepatomegalia, ascitis e ingurgitación yugular. Excepto por la descripción del soplo de insuficiencia pulmonar, ninguno de los signos que sugieren aumento de las presiones de llenado ventricular estaban presentes al momento de su hospitalización en la paciente, lo cual indica que no había datos clínicos de insuficiencia cardíaca descompensada. El tratamiento médico en estos pacientes está encaminado a disminuir los síntomas de insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular con el uso de diuréticos y IECA. Los bloqueadores de receptores de angiotensina y beta bloqueadores no han demostrado ser efectivos en el manejo de los síntomas de este grupo de pacientes, de manera que el tratamiento médico solo es sintomático y el único tratamiento que ha demostrado beneficio a largo plazo es el reemplazo de la válvula pulmonar. El momento en el que se decide colocar una válvula pulmonar aún es causa de controversia, pero lo que motiva a hacerlo es el daño que puede ocasionar la regurgitación pulmonar en la función ventricular derecha, de manera que el objetivo principal de sustituir la válvula es preservar la función ventricular.
Es por eso que algunos autores han descrito algunos criterios que permiten tomar esta decisión. De acuerdo con la copublicación realizada por Talgueva, los pacientes candidatos a reemplazo de la válvula deben cumplir al menos dos de los siguientes criterios de selección: volumen telediastólico del BD mayor a 150 mililitros por metro cuadrado, volumen telesistólico mayor a 80, fracción de eyección ventricular derecha menor a 47%, fracción de eyección ventricular izquierda menor a 55%, aneurisma del tracto de salida del BD, QRS con duración mayor a 160, taquiarritmias sostenidas o lesiones residuales significativas. De esta lista de 8 criterios, la paciente cumplía con al menos 6 de los más importantes, representados por volumen telediastólico y telesistólico anormal, fracción de eyección ventricular derecha e izquierda anormal, QRS ancho y aneurisma del tracto de salida del BD. Entonces, con la presencia de disminución de la clase funcional y la evidencia de dilatación y disfunción ventricular derecha, decidimos que la paciente era candidata a sustitución de la válvula pulmonar. En la actualidad existen dos maneras de colocar una válvula en posición pulmonar. Una alternativa no quirúrgica es la colocación percutánea de la válvula, y este procedimiento logra cumplir los mismos objetivos que la sustitución quirúrgica en los pacientes que cumplen ciertas características anatómicas del infundíbulo y de las arterias coronarias. La colocación percutánea evita los riesgos asociados a la reintervención quirúrgica y se ha descrito una baja mortalidad menor a 1.4% relacionada con el procedimiento. Una de las desventajas que tiene es el alto costo, y es lo que ha limitado que en nuestro hospital se pueda iniciar la experiencia con esta técnica, y tal vez este caso pueda motivar los esfuerzos que actualmente se están realizando para disponer de este procedimiento como una alternativa terapéutica en este grupo de pacientes. Otra opción es el reemplazo quirúrgico de la válvula pulmonar. Este procedimiento suele tener una baja mortalidad. De acuerdo a un metaanálisis realizado por Chen, la mortalidad temprana del reemplazo quirúrgico fue del 2% y estuvo relacionada con complicaciones secundarias a la esternotomía y al estado clínico previo de la paciente. Tuedel y colaboradores han sugerido, para disminuir estas complicaciones, el estudio preoperatorio de las características del infundíbulo y si existe un curso anormal de las arterias coronarias y su proximidad con el esternón, ya que esas estructuras se ponen en riesgo al realizar la esternotomía. El riesgo que se puede identificar en el resumen clínico de este caso es que existía aneurisma del infundíbulo y dilatación severa del BD, que seguramente hacía que esas estructuras cardíacas estuvieran muy próximas al esternón. Por otro lado, la paciente presentó taquicardia ventricular y fibrilación ventricular refractaria, desfibrilación, que fue determinante en la evolución de la paciente y en el síndrome del desarrollo de, en el desarrollo del síndrome de bajo gasto cardíaco posoperatorio. Y para poder hacer referencia sobre esto, quisiera comentar que diversos estudios han descrito que el paciente operado de Fallot tiene el sustrato ideal para el desarrollo de arritmias ventriculares debido a la cicatriz que se forma en la infundibulotomía y el parche colocado en el infundíbulo. Talgueva y colaboradores publicaron un estudio multicéntrico, 4 factores de riesgo para presentar taquicardia ventricular sostenida o muerte súbita, los cuales consisten en hipertrofia ventricular derecha, fracción de eyección ventricular izquierda menor a 55, disfunción ventricular derecha y antecedentes de taquiarritmias atriales. De estos 4 factores, en la historia clínica se pueden identificar al menos 2 de ellos por la disfunción biventricular, y aunque no esté referido, probablemente también existía hipertrofia ventricular derecha. Las posibilidades de predecir riesgos en el paciente pueden ayudar a tomar las mejores decisiones clínicas y terapéuticas, y tal vez en este caso puede ayudar a reflexionar sobre los aspectos en los que podemos mejorar para evitar desenlaces fatales. Con esto concluyo en los diagnósticos finales: tetralogía de Fallot operada de corrección total con parche transanular, insuficiencia pulmonar severa con disfunción biventricular y dilatación severa del ventrículo derecho, síndrome de bajo gasto cardíaco posoperatorio, secundaria fibrilación ventricular refractaria a tratamiento, enfermedad renal congénita secundaria riñón en herradura, y mis conclusiones sobre la causa de defunción son el síndrome de bajo gasto cardíaco posoperatorio, fibrilación ventricular refractaria a tratamiento y choque cardiogénico. Gracias por ese análisis tan
ilustrativo. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario para la doctora? Perfecto, si no es así, le voy a pedir al doctor Carlos Serrano que pase a mostrarnos los hallazgos histopatológicos, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. En el servicio de patología recibimos el cuerpo de la paciente, hicimos la disección de la cavidad torácica donde obtuvimos el bloque cardiopulmonar. La paciente tenía un derrame pleural del lado derecho muy importante de hasta 200 mililitros y 30 mililitros del lado izquierdo. Como podemos ver aquí, el corazón es un corazón muy grande, pesó hasta 500 gramos y como podemos observar tenía múltiples adherencias de tejido fibroconectivo denso en prácticamente toda la superficie del corazón. Esta es una vista lateral donde podemos ver el tejido fibroconectivo adherido al epicardio y al pericardio fuertemente. Es una vista posterior donde podemos ver los pulmones, donde presentaba áreas de hemorragia y congestión subpleural en ambos pulmones, en prácticamente 80% de la superficie, así como las múltiples adherencias en el pericardio. Nosotros hicimos cortes de 4 cámaras a diversos niveles, más o menos este que muestro aquí es a esta altura, donde observamos el tronco de la pulmonar, el cual se observa muy dilatado. Aquí vemos parte del parche transanular que le fue colocado. Y también llamaba la atención que había múltiples áreas de hemorragia y necrosis en el ventrículo del lado derecho. La arteria pulmonar estaba bien conformada, las válvulas de la aorta, de la válvula estaban bien conformadas, no presentaban alteraciones. Y únicamente observamos zonas de congestión y algunas áreas de calcificación en el callado de la aorta. A los cortes seriados podemos observar la gran dilatación del ventrículo derecho y las áreas que les he mencionado de congestión y hemorragia en el ventrículo del lado derecho. Continuando con los cortes, vemos nuevamente la dilatación importante del ventrículo del lado derecho. La válvula auriculoventricular estaba bien conformada, un poco de depósito de tejido fibroconectivo en algunas valvas, pero en general no tenía mayores alteraciones. Lo que podemos observar aquí sí es una dilatación muy importante del infundíbulo del ventrículo del lado derecho, vean, midió hasta 10 centímetros y también la dilatación importante del tronco de la pulmonar. También llamaba la atención la importante hipertrofia que presentaba la pared libre del ventrículo derecho, midiendo hasta 2 centímetros, y también la hipertrofia del ventrículo del lado izquierdo, que midió hasta 2.5 centímetros. Los cortes histológicos del miocardio, la mayoría presentaba datos de hipertrofia, con una conformación irregular de los cardiomiocitos y núcleos muy grandes e irregulares. Sin embargo, en otras áreas presentaba una hemorragia importante que disecaba los cardiomiocitos y zonas de necrosis e infiltrado inflamatorio constituido principalmente por neutrófilos. En otras áreas sí se observaban esas zonas ya de necrosis y depósito de tejido fibrinoide que corresponden aproximadamente a 6 u 8 horas de un infarto agudo al miocardio. Aquí también presentaba áreas de hemorragia reciente. Y en otras zonas del ventrículo del lado izquierdo presentaba pequeños pero múltiples focos de infarto agudo al miocardio. Los pulmones llamaba la atención que el pulmón del lado izquierdo prácticamente era un único lóbulo, el cual presentaba a los cortes extensas áreas de hemorragia reciente y congestión. Lo que llamó mucho la atención fue que había dos bronquios que se originaban de la tráquea, este que vemos aquí y el inferior, es decir, tenía un bronquio principal accesorio del lado derecho. Y el parénquima de ese pulmón estaba bien lobulado, pero también presentaba extensas áreas de congestión y hemorragia, principalmente en los ápices. Aquí vemos el corte del pulmón del lado izquierdo, que prácticamente tiene una escasa lobulación, prácticamente es un lóbulo único, y la segmentación o un bronquio accesorio del lado derecho. Aquí es un corte histológico que corresponde a los pulmones en
el cual observamos un edema agudo pulmonar importante, que es este material rosita que se ve dentro de los alveolos, el cual estaba asociado a numerosos macrófagos dentro del espacio alveolar y también hemosiderófagos que traducían una hemorragia antigua. Otras áreas presentaban extensa hemorragia intraalveolar, hemorragia antigua caracterizada también por hemosiderófagos y no había infiltrado inflamatorio o presencia de microorganismos en ningún nivel. Aquí vemos un mayor aumento, vemos la presencia de numerosas gránulos de hemosiderina y hemosiderófagos que traducían hemorragia antigua en los pulmones. En otras áreas observamos pequeños focos de necrosis y no estaban asociados a microorganismos o formación de membranas hialinas. En el tubo digestivo, prácticamente todos los cambios observados eran secundarios a la insuficiencia cardíaca que tenía este paciente o al estado de hipoxia crónica. Aquí vemos el estómago, los pliegues se observan congestivos y no hay aplanamiento de los mismos. A los cortes histológicos había bandas de contracción que traducen el estado de hipoxia de este paciente. También vean ustedes los intestinos prácticamente opacos o pálidos, los pliegues perdidos en múltiples áreas y un adelgazamiento importante de la pared, lo cual es secundario al estado de hipoxia que presentaba la paciente. El hígado presentaba esta superficie homogénea, café amarillenta, y a los cortes histológicos lo que observamos fue una importante esteatosis macro y microvesicular en más del 90% del parénquima y múltiples focos de hematopoiesis extramedular que también son secundarios a la cardiopatía que sufría esta paciente. Un cambio histológico importante que se observa en los pacientes que presentan sobre todo insuficiencia cardíaca del lado derecho es la presencia de fibrosis o necrosis alrededor de las venas centrales como ocurre en este paciente. Vean este depósito de tejido fibroconectivo alrededor de las venas centrales. Otro cambio que observamos en los pacientes con insuficiencia cardíaca es la dilatación de los sinusoides, los cuales se pueden llenar también de eritrocitos que pueden transcurrir hacia el parénquima, o sea, los hepatocitos o el espacio de Dice. Este corte histológico también muestra algunos cambios regenerativos en el parénquima hepático. El páncreas, lo que llamaba la atención era una atrofia importante del parénquima y estas pequeñas zonas de necrosis que presentaba principalmente en la cabeza. A los cortes histológicos vemos la necrosis que presentaba de forma importante en esta región y también en la parte del cuerpo presentaba focos de necrosis. Algunos estudios, dependiendo de lo que se encuentre, la necrosis o pancreatitis aguda en los pacientes posoperados de cirugías cardíacas puede ser hasta en 1 a 30% de prevalencia en estos casos. El vaso presentaba un aumento en su peso, pesaba hasta 200 gramos y esto estaba dado por una congestión importante de los sinusoides, estas áreas que vemos aquí más rojas. Y el riñón, como ya se mencionó, tenía fusión en el polo inferior, lo cual pues, correspondía a un riñón en herradura. Como podemos ver también, hay áreas de congestión en la unión entre la médula y la corteza. A los cortes histológicos se observaron unos glomérulos grandes, glomerulomegalia y datos de necrosis tubular aguda. Este corte corresponde al riñón contralateral que presentaba los mismos cambios histológicos. El encéfalo presentaba atrofia principalmente en las circunvoluciones que correspondían al lóbulo parietal y occipital principalmente. Esta es la cara basal donde no presentaba cambios, algo de opacidad en las meninges en la, al nivel del cerebelo. Y aquí vemos mejor la atrofia de las circunvoluciones del lóbulo parietal y del lóbulo occipital. A los cortes observamos una disminución de la sustancia blanca en prácticamente todos los niveles y presentaba una ligera dilatación de los ventrículos laterales. A los cortes histológicos eran cambios asociados a una hipoxia sostenida, como es la hiperplasia de los astrocitos, y degeneración roja de las neuronas, algunas perdían inclusive los núcleos o tenían núcleos en cariorexis. Como podemos ver aquí, numerosas neuronas en degeneración roja. La porción infratentorial también presentaba datos de hipoxia crónica, como es la pérdida importante de las células o neuronas de Purkinje. Y bueno, los diagnósticos finales, como enfermedad principal,
Es una malformación congénita múltiple caracterizada por una cardiopatía compleja que corresponde a una tetralogía de Fallot, un riñón en herradura, un lóbulo pulmonar izquierdo prácticamente único y un bronquio principal accesorio del lado derecho. Bueno, era una cardiopatía que estaba en estatus post-corrección total, un estatus posquirúrgico también de comisuroplastía pulmonar y plastía del infundíbulo, y también presentó una pericarditis crónica fibroadhesiva extensa con un derrame pericárdico. Presentaba una cardiomegalia importante con dilatación del ventrículo derecho, principalmente en la zona del infundíbulo, y una hipertrofia concéntrica biventricular, así como numerosos infartos agudos al miocardio, principalmente del lado derecho. También presentó un derrame pleural bilateral muy importante en el lado derecho y edema agudo pulmonar con hemorragia reciente intraalveolar en ambos pulmones. Y también tenía múltiples datos de insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho, caracterizada por la hematopoiesis extramedular hepática, la congestión sinusal esplénica y la hepatomegalia congestiva que presentaba esta paciente. Y bueno, también presentaba una pancreatitis, aquí debe decir aguda, una disculpa, aguda o subaguda, secundaria, creo yo, a la operación que fue sometida a esta paciente. Creo que es la última diapositiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta o comentario para el doctor Serrano? Gracias. Gracias. Bueno, aprovechando que mencionaron al doctor Alejandro Bolio como una persona con una amplia experiencia en estas en la cirugía de la tetralogía de Fallot, aprovechando que está aquí, doctor, le quiero pedir desde el punto de vista quirúrgico, ¿hay alguna técnica o hay algo que se puede hacer para evitar la complicación de la dilatación del ventrículo derecho, la insuficiencia pulmonar, o si más bien el mayor peso se le da a los factores de riesgo ya intrínsecos, ¿no?, de los pacientes, como la anatomía con la que nacen? Bueno, esta pregunta pues se ha tenido que responder en los últimos años. A raíz de que los pacientes sobreviven, se empiezan a ver las complicaciones tardías de la tetralogía de Fallot y la relación que tienen estas complicaciones precisamente con la insuficiencia pulmonar. Ahora, la insuficiencia pulmonar tiene varios componentes. Bueno, el principal es que abrimos la válvula y que es una válvula displásica y que dejemos al paciente sin válvula en su funcionamiento. Sin embargo, la regurgitación a nivel de esta válvula es lo que va a causar pues, todos los cambios. Aquí tenemos que ver algunos principios y voy a tratar de ser breve. Al corregir una tetralogía de Fallot, nos enfrentamos a dos retos, ¿no? El primero es no dejar cortocircuito, cerrar bien la comunicación interventricular y no dejar obstrucciones. Y bueno, ese es el segundo reto, al no dejar obstrucciones, es resolver bien la obstrucción de la salida del ventrículo derecho. Los componentes de esta obstrucción son, claro, en la válvula, que por sí misma, por definición, la tetralogía de Fallot cursa con estenosis pulmonar, pero también la salida o la obstrucción que se produce en la salida pulmonar por la presencia de músculo. Entonces, en la cirugía lo que tenemos que hacer es asegurarnos que la válvula quede amplia, que quede con buena salida y resecar el músculo que esté obstruyendo. Sin embargo, mientras más músculo resecamos, pues queda más débil este ventrículo y esto favorece la dilatación de este ventrículo y las complicaciones a futuro. Y asimismo, mientras más haya la necesidad de abrir el anillo pulmonar, más insuficiencia pulmonar dejamos y más regurgitación y por lo tanto más dilatación del ventrículo derecho. Y bueno, a la hora de resolver esto, el resecar músculo implica también abrir el infundíbulo y mientras más tengamos que abrir el infundíbulo, más tenemos que poner un parche ahí que queda sin función y más se favorece, o sea, se puede caer en un círculo vicioso que favorece la dilatación. Entonces, a fin de cuentas, para responder la pregunta, tenemos que ver entonces si conviene operarlos antes, pues, para disminuir este riesgo. Y en cuanto a operar de recién nacido, esto se trató de comparar, por ejemplo, con transposición de grandes arterias, que les va muy bien cuando se operan de recién nacidos. Se pensó, bueno, si operamos el Fallot desde recién nacido, el niño ya crece corregido y crece con una mejor función y menos displasia, pues, de ese músculo. Sin embargo, el operarlo de recién nacido implica
quitar más músculo, abrir más infundíbulo y por lo tanto deja uno un sustrato para una mayor dilatación. Operarlos tardíamente, pues mayor fibrosis y mayor disfunción propia ya del músculo. Correcto. Por lo tanto, ya en lo personal, creo que la mejor edad, esto ya es opinión por la experiencia y lo que aquí hemos vivido en el hospital, nos resulta más cómodo operarlos entre los más cerca del año de edad, digamos, después de los 6 meses de edad y no más allá de 1.5, 2 años de edad, porque es cuando podemos, creo, tener mejores resultados. Correcto. Y en cuanto a la técnica quirúrgica, pues hacer lo menos que se pueda de infundibulotomía. Para esto empezamos cerrando la comunicación interventricular desde la aurícula para no tener que hacer muy amplia la infundibulotomía del ventrículo derecho y no tener que estar yéndonos hasta la aurícula. Uh-huh. Y durante la cirugía, pues primero explorar desde arteria pulmonar el túnel de salida, tratar de resecar el menor número de fibras musculares posibles y hacer la menor infundibulotomía. Ya en el seguimiento de estos pacientes, pues, algunos van a tener insuficiencia valvular. Esta regurgitación valvular nos va a hacer tenerles que poner una válvula y creo que ya como grupo lo que debemos hacer es más bien en el seguimiento detectar lo más pronto posible en la evolución cuando llegan a la dilatación del ventrículo o la duración del QRS que indique ya poner una válvula para tener un punto de retorno todavía de mejorar la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en conclusión, hagamos lo que hagamos, creo, y esto es donde entra entonces ya el daño intrínseco del músculo y embriológico de la situación anatómica del Fallot, 20 de los pacientes que se les abre el anillo valvular pulmonar, entre un 20 y un 25% van a tener una regurgitación tal de la válvula pulmonar que nos va a hacer que tengamos que sustituir la válvula por una prótesis biológica. En algún momento, ¿no? En algún momento. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Quiero aprovechar para agradecer a las personas que nos hicieron los comentarios vía remota y uno de los comentarios fue que este paciente con múltiples malformaciones no fue referido a genética. Esta paciente llegó a los 3 años de edad, referida ya con 2 malformaciones mayores, y nunca fue referida a genética. Quisiera pedirle a mi compañera, la doctora Alejandra Reyes, adscrita a genética, ¿qué opinas de esto, Ale? Si hubiera llegado a genética, ¿qué le hubiéramos hecho? Y ya con los hallazgos del doctor Serrano, ¿no? Que aparentemente no era algo sindrómico, ¿cómo nos explicas esta presencia de, ya no son 2 malformaciones, ¿no? Ahora con los hallazgos histopatológicos tenemos el lóbulo pulmonar único y también la situación del bronquio, ¿no? Entonces, ¿qué le hubieras dicho a la familia y cómo nos explicas estas malformaciones, Ale? Muchas gracias. Sí, definitivamente esta paciente debió de haber sido valorado por el Departamento de Genética, ya que presentaba una cardiopatía congénita compleja de tipo conotruncal, desde ahí ya debimos haber entrado nosotros, y esto aunado con otra malformación mayor como la alteración renal, esto nos daba la indicación de 2 malformaciones mayores, lo cual siempre que tenemos estas 2 malformaciones mayores es necesario descartar algún síndrome de origen genético. En cuanto al abordaje que le hubiéramos dado a esta paciente, desde el punto de vista genético, hubiéramos incluido una historia clínica con un énfasis en los antecedentes serofamiliares, un árbol genealógico de 3 generaciones, que siempre es importante descartar familiares que tengan patologías que se relacionen con lo que presenta la paciente y que de esta manera nos pueda ir orientando hacia algún tipo de herencia. Y por otra parte, una exploración física detallada y minuciosa. En un principio, descartar otras alteraciones, otras malformaciones o incluso dismorfias craneofaciales que nos orienten hacia algún síndrome. Como ya lo comentó la doctora Tania, definitivamente uno de los diagnósticos diferenciales a considerar en esta paciente es el síndrome de lesión 22U11 o el síndrome velocardiofacial debido a la cardiopatía conotruncal y también de que el 20 al 30% de los pacientes con este síndrome van a presentar también alteraciones renales. Es por esto que en esta paciente, aparte de la historia clínica, la exploración física detallada, también hubiéramos solicitado un estudio de cariotipo por la presencia de las 2 malformaciones mayores que en ese momento conocíamos y también un estudio de FISH con sonda para detectar la deleción de la región 22U11.
Por otra parte, ya sabiendo lo que nos comentó el doctor Serrano de que no había otras alteraciones que nos indicaran una entidad sindrómica como es este, estaríamos ante una paciente con una alteración cardíaca y una alteración renal. Esta asociación, alteración cardíaca, alteración renal, ya es algo que está muy bien establecido en la literatura. Desde el 2005 se publicó una cohorte de 8.000 pacientes en Estados Unidos, pacientes pediátricos con cardiopatía congénita, de los cuales el 23% tenían además alteraciones renales. En otras cohortes, este porcentaje aumenta hasta un 40%. Uh-huh. Y algo que también es muy importante señalar es que el tipo de alteración, no hay una relación entre el tipo de alteración congénita y el tipo de alteración renal. Puede ser cualquier cardiopatía y también puede ser cualquier tipo de alteración renal, que ya sea desde una hidronefrosis, una poliquistosis renal, un riñón en herradura, como en el caso de la paciente, hasta una agenesia renal. Debido a esto, la recomendación internacional actual es que ante un paciente con una cardiopatía congénita, a todos les debemos de hacer un ultrasonido renal. Un diagnóstico temprano de alteraciones o malformaciones renales puede mejorar el pronóstico y el manejo de nuestra paciente. En cuanto a la etiología de esta asociación, no está muy bien conocida. Se cree que es una etiología multifactorial. Finalmente, para el asesoramiento genético de esta paciente, donde tenemos estas malformaciones mayores, la alteración cardíaca, la alteración renal, la alteración pulmonar, hubiéramos platicado con los papás acerca de patologías de origen multifactorial con un riesgo de recurrencia del 4 al 6% en caso de que quisieran tener algún otro hijo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como saben, el Hospital Infantil tiene mucha experiencia con el seguimiento y tratamiento de pacientes con tetralogía Fallot. La doctora Begoña Segura, que es adscrita al Departamento de Cardiología, ha dirigido varias tesis durante algunos años. Doctora, en dos minutitos, ¿nos podría dar un resumen de los hallazgos, los resultados más importantes de todo este trabajo de investigación que usted ha hecho? Sí, doctora, gracias. Ya comentó la doctora Tania Tamayo, también el doctor Bolio ahorita, sobre que ya hay estándares internacionales bien establecidos para la disfunción ventricular derecha, que es uno de los parteaguas para recambiar la válvula. Y el otra cosa que comentaron es la relación del QRS del electrocardiograma. Nosotros hemos hecho varios estudios en los que correlacionamos que el ancho del QRS mayor de 140 milisegundos se asocia a 2.5 veces más de riesgo de disfunción ventricular derecha por cada 10 milímetros por segundo que va ensanchándose el QRS. Entonces, tenemos una población seguida desde el 2014 de más de 50 pacientes. Creo que es una de las poblaciones más grandes en niños reportada por todo lo que he revisado en la literatura. Y pues en realidad eso es lo que encontramos, que el QRS puede ser un buen método para cualquier hospital, porque es un estudio muy accesible, el electrocardiograma, para determinar cuándo ya el paciente requiere enviarse a valorar una función ventricular derecha por resonancia magnética y ecocardiograma. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y no olvidemos la otra malformación que tenía la paciente, el riñón en herradura, que en este caso no tuvo ningún desenlace, no influyó, ¿no?, en el desenlace de la paciente, pero el doctor Víctor Barajas de nefrología nos podría comentar rapidísimo qué podemos esperar, cuál es el pronóstico en general de los pacientes con riñón en herradura. Hola, buenas tardes. Pues en general el riñón en herradura tiene un pronóstico benigno. Generalmente el seguimiento va encaminado a las posibles complicaciones, como es uropatía obstructiva, litiasis, infecciones del tracto urinario inferior y búsqueda intencionada de neoplasias, sobre todo carcinoma de células claras y tumor de Wilms. El seguimiento es el mismo que se le debe dar a un paciente con enfermedad renal crónica asociada a una anomalía congénita del tracto urinario. Entonces, se debe tener en cuenta proteinuria, tasa de filtrado glomerular y comorbilidades asociadas. Perfecto, muchas gracias. Pues damos por terminada la sesión de hoy. Gracias a todos los que participaron. Buen día. Hemos llegado al final del programa. Agradecemos su compañía y los esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana. Hasta la próxima.